Solís. Escanora, qué servidor, qué pena ahí. Escuché. Server Escanor, se llama antivirus y Escanor. Vale, ya entro. Listo, listo. Dame un momento y ya entro. Hola, gente. Ay, parce, ¿qué es esto, A weón? sus muñequitos, parce. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Qué se dicen? Parce, yo sé que yo no debería transmitir esta final, sino Krypton, de momento él no está. Y me pidió el favor que la retransmitiera, ¿listo? Porque a él se le fue el internet. Así que vamos a ver la gran final acá, muchachos. Yo voy a silenciarme ahorita. Los muchachos están ahí en el Discord. Ya están los dos ahí en el server. Ah, no, mentira, se metió alguien que no es, creo. Espérenme. Ahí está, ahí están los dos. Creo que ya están listos, ¿sí, muchachos? Ahí está silenciado uno, está silenciado el otro. Ahí está, perfecto. Viene la final. Bueno. Entonces ya la voy a mandar. Muchachos, ya voy a mandar la primera partida. ¿Listo? Éxitos. Esa es la variante. Así que éxitos a los dos ahí. Gracias, Carlos, te queremos. Vale, muchas gracias, parte. Bueno, comienza. Ustedes no la están viendo al tiempo. ¿Por qué? Porque ellos están... con retraso, ¿listo? O sea, tiene delay. El directo de ellos tiene delay como tal. Pero ya están jugando de momento. ¿Cómo aparece Hasu en la morada? Hasu. Así, Hasu, tal cual Hasu. Hola, Michael. Ellos como tal ya están jugando, weón. Pero, pues como cada uno tiene sus segunditos de retraso, entonces se va a ver ahí un poquito retrasado. Y parce, qué nervios, porque yo no puedo ver todavía quién va. ¿Cómo va la partida, weón? O sea, en cualquier momento empieza y en cualquier momento se empiezan a matar acá. Con retraso, ¿quién respete? No, pues el versus. ¿Por qué tan puntuales? ¿No era las 8 p.m.? Parce, Cristian, se le fue el internet a Hasu, weón, y me pidió el favor de que retransmitiera la partida. ¡Empieza! Vamos a escuchar al antivirus acá. Bueno, a la izquierda es en tiempo real, entre comillas, y a la derecha es con un poquillo de retraso, por todo el delay que le metió Hasu. Creo que la Nipper es la combo, sí señor. O sea, vamos a ver una partida retrasado. No olviden dar su manita arriba, no olviden compartir. La verdad yo no quería transmitir como tal la final porque este mérito lo merece totalmente Krypton porque es su torneo, pero pues ya está tratando de solucionar para que pueda tener internet y él mostrar la gran final dado el caso de que gane Anti, ¿listo? Ahí ustedes están viendo en la pantalla. A la izquierda es el señor antivirus, a la derecha es el señor Hasu. ¡Pram, pum, pim, pam, pum, pem, pam! Ahí ven cómo se disparan. A la izquierda está más en tiempo real, a la derecha está con un poquito más de retraso. Entonces, esto también sirve para que ninguno de los jugadores vaya a hacer como la trampa de verle el stream al otro. Eso no va a ser posible. Mejor ves una sola Scanner porque en una van una muerte arriba. No importa, weón. No importa, Brian. A la izquierda se ve en tiempo real. A la derecha Ay, no puede ser. se ve como Qué mentira. la repetición de la muerte. Entonces está chévere. Lo mataba, parce. Mira eso. No olviden de dar su manita arriba. No olviden compartir. Me gusta que tenga Ay, no puede tanto ser. delay o tanto retraso porque... No puede ser. Yo ¡Qué lo... buenas! Porque Ay, no. aparte ninguno se puede ver pantalla. ¡Y 3-2!
O lo que podría yo hacer, no sé si ustedes quieran, sería dejar más como en tiempo real la de Andy, o sea, como así. Así. Así, por ejemplo. Que se vea más el tiempo real. Que el Cripple copie esta forma de transmitir la doble pantalla y no esos cambios tan abruptos de un stream a otro. Así, 3-2, está como que, no, esperen un poquito más adelante. Vamos a tratar de emparejar las pantallas. Ahí está como más parejito, ¿no? Ahí se ve mejor, muchachos, ya se ve como más en tiempo real. Sí, ¿no? Más chévere. Así está como más chévere. Y así me gusta más. ¡Eh, vamos! ¡Viene la gran final, muchachos! El Hasun, ¿dónde está transmitiendo? Supongo que antes en su página. Sí, el Anti está transmitiendo en Facebook. Si quieren ir a verlo, Hasun está en la morada. Y estamos viéndolos con un retraso como de 2 minutos cada uno, ¿eh? Así que por ese lado tenemos a Anti, que está presionando de momento a Hasun. Tiene una granada B3. 3-2 el marcador. Ganando Hasun de momento. El señor Mase, como le quieran llamar. O el boliviano. Bueno, como sea. Aquí tenemos ahora a Anti en B2 buscando al señor Hasu. Anti, que corre, Hasu, que corre también. En este momento, Antivirus tiene la espada. No sé si se alcance a ver en la parte de arriba. En las armas tiene Antivirus, pero él tiene la espada. Y Hasu tiene una carabina y el rifle de batalla. Ahora sí ya quedó como más, o sea, perdón la redundancia, como un poquito mejor, ¿no? Porque ya se disparan como más en tiempo real. ¡Vea! ¡Y la blanco, pim, pum! ¡Eda! Dame cara, man. ¡Yeah! Ese hace el mismo más sexy. ¡Uy, uy! ¡Qué mal salto, qué mal salto! ¡Uy! Lo está buscando, lo va a buscar. Obviamente lo va a buscar. Queda tiro. Antivirus que se esconde. Antivirus que se esconde ahí. Hasu, que ahora toma la posición de B3. Tiene una plasmita ahí por descarte. Por si llega a salir ahí. Antivirus que corre. Está en ventana. Hasu no sabe que está en ventana. Yo no sé ni en dónde estoy yo. El otro está en B3. El otro en el centro. Le dispara. Tiene una granada. Corre. Hasu está a tiro. Antivirus que lo busca. Está más a tiro todavía. ¡Pra! 3-3. Yes, very well, my friend. Qué chévere, bueno, ya ahora sí se ve como un poquito más, más al tiempo, ¿no? Ya hay un poquito mejor ahí. Antivirus, que ahora tiene la espada, sigue allá en ventana. Hasu, que lo busca, no lo ve. Le subimos un poquito el volumen al de Hasu también. ¡Qué buena granada! ¡Pum! ¡Uy, no lo mata! ¿Cómo esquiva las granadas? Antivirus que ahora viene en B3, lo ve, la escopeta, la espada. No le creo, weón. No le creo, chino, cómo me mato. Ay, no, marica. Edda, mani. No sabe que le nació en B2, no sabe. Va a saltar a B3, no lo ve, ya lo vio. Muere, sí, señor. No, marica, qué hueva, parce. Qué buena muerte, 5-3, se pone en el marcador Hasu arriba. Recuerden que si Hasu gana la primera serie, o sea, si Hasu gana los primeros 4 mapas o 4 mapas, gana la final del torneo, ya la gran final. Pero si Antivirus gana los primeros 4 mapas, se iría a otra doble eliminación, porque Hasu no ha perdido, ha invicto de momento, para los que de momento no saben cómo es el tema. Hasu que dispara un poquito ahí en B2, ya lo ve a Antivirus en B3. Hasu que sabe que tiene la espada, va a tratar de acercársele por el hecho de que con la espadita le puede asegurar una muerte. Qué buen disparo ahí. No hay precisión, creo que botaron el rifle de precisión. Hasu que lo ve, no lo ve. Está en B1. ¿Hay apuestas de por medio? Sí, parce, hay gente que está apostando mucho por afuera. Y mucho es mucho, weón. Por ahí están apostando 200.000 en el WhatsApp. Otro man 100.000. Antivirus que busca, lo busca. Sí, señor, ey, no lo ve. Lo ve en L, no lo ve, tiene una granada B2.
El señor Hasu tampoco lo ve. Lo chévere es que nadie puede venir aquí a decir: ¡Escanor! ¡Es que Hasu está mirando pantalla! ¡Escanor! ¡No, Escanor! ¡Antivirus! ¡Está viendo pantalla! ¿Cómo sabía que estaba ahí? No se puede, weón, porque están transmitiendo con un retraso de más de 2 minutos. Y yo estoy transmitiendo con ese mismo retraso de 2 minutos. En teoría, esta partida ya pudo haber acabado si ya pasaron los 2 minutos y se mataron. Pero estamos viendo aquí la repetición, por decirlo así, en tiempo real de ellos. Entonces, esa parte está muy clara de momento. Andy, que salta B3, tiene una granada para tratar de persuadirlo por si está ahí, de asegurarle una kill. Hasu, que está al otro lado del mapa, en S1, coge más plasmas, 4 plasmas para Hasu, 6 granadas tiene en este momento. Antivirus que lo busca desesperado, sabe que el tiempo corre, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se acaba tu tiempo, señor Antivirus. 5-3 ganando el señor Hasu, que también trata de jugar lo más paciente posible, tratando de buscarlo o de encontrarlo en espacios cerrados para asegurar las muertes con la espada. ¡Qué buena muerte! Le quita la espada, parce. ¡Qué chochazo que lo encontró de espaldas! ¡Qué suerte que lo encontró de espaldas y le quitó la espada! Hubiese sido al revés, de pronto lo mata al de la espada. Está muy buena, está muy buena. Hasu ahora que va a buscar la escopeta, que es el único counter del arma de la espada en este modo de juego, porque recuerden que rifle de precisión no hay. La botaron a propósito, ¿eh? No, manis, me hace una muerte muy tonta, parce. Uf. ¡Ay! Está haciendo una muerte muy tonta, man. ¡Eita! ¡Ay, ay! ¡Qué buen tanque ahí! Lo deja a tiro. Los dos están casi a tiro. ¡Hasu! ¡Ay! Lo maté. Ahí sí, ¡Qué buena muerte, huevón! ¡Qué buena muerte, parce! ¡Uf! Ojalá llegue el creep, sí, ojalá llegue el creep. otra vez Compadre, en que he el sido el centro, mérito manis. de retransmitir el torneo, porque es de... Yo estoy haciéndoles como un favor, pero pues no es mi torneo. Ahí sí, qué pena, muchachos. Pero trato de apoyar porque él no puede y pues era hoy la gran final. Hasu, que de momento está en B3, va una muerte arriba, 6 minutos en el reloj. Ve a Antivirus, le hace mucho daño ahí. Lo castiga a las nalgas. Lo pone a correr un poquito, lo pone a esperar. Antivirus que no puede desesperarse porque de momento tiene el arma de poder, que es la espada. Como Hasu tiene su arma de poder, que es la escopeta. Entonces, en combate cercano, esto podría ser decisivo también. Mucho daño, mucho daño. ¿Cuánto cobra por la retransmisión? ¿Por qué voy a cobrar, Juan Carlos? No, no, no. Si es del torneo de un amigo y estoy haciéndoles como un favor, para nada. ¡Qué buena muerte! ¡Qué buena muerte! 6-6, se pone el marcador. Ya lo ve Hasu saltando allá en S3. Tira una granada, tira otra granada. No le hace daño con ninguna de las dos. Ahora sí, lo castiga, le mete mucho daño, lo deja casi que a tiro. ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Qué buen cachazo! ¡Qué buen cachazo por parte de Antivirus! Gracias por hacerlo. Usted, la verdad, es un detallazo por la comunidad. Ah, vale, Esteban, muchas gracias. No, pues para eso estamos, bueno, para apoyar. 7-6, ahora el señor Mase, que es el que se afana un poquitico más ahí por tratar de buscar las muertes, ya que va una muerte abajo y quedan 4 minutos en el reloj. Qué buena plasma por parte de Antivirus, no conecta el daño. Ahora Hasu es el que recibe castigo ahí. Avanza un poquito el Hasu, ya que no lo ve, ya lo ve, ya lo ve. ¡Ay! Se le regaló un poquitín, sí señor. 8-6 de momento, empieza ahí la mente a jugar un poquito también. Qué bien, qué buen spawn, pero recuerden que Antivirus tiene espada. No se le puede acercar. Tiene espada. De nuevo. De nuevo. Y el disrespect ahí, ¿no? Como el que... ¡Marrano! ¡Marrano! 4 muertes de diferencia, tampoco pues es mucha diferencia, pero bueno, el tiempo se vuelve a este... A este nivel, un enemigo en contra ya. Seis once, 6-11 la partida, muchachos. No, tiró mal la granada. Si le hubiera conectado la granada, de pronto lo matan. ¡Oh, qué buen escopetazo!
Pero quedan 3 minutos, tiene que hacer 4 muertes en 3 minutos. Tiene que hacer 4 muertes en 3 minutos, ¿eh? Hola, Romerín. No olviden dejar su manita arriba, no olviden compartir. Yo pensé que esa granada le conectaba, pero no. Anti, que ahora está, perdón, Mase, que ahora está a tiro, le sigue allá disparando. Tiene que afanar, tiene que pushar, weón, tiene que pushar. Porque se le acaba el tiempo, muchachos, y son 4 muertes de diferencia. Smith San dice, ¿te falta mucho? Sí, me falta mucho, la verdad. Apenas tengo 27 años. ¡Tómala! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Mucho castigo por parte de los dos. ¡Qué buena plasma por parte de Antivirus! ¡Lo acorraló! ¡Le quita la espada de nuevo! ¡Claro! Ahora Antivirus va a jugar con el tiempo también, ¿eh? Recuerden que quedan 2 minutos y le lleva 5 muertes de diferencia. Ay, parce, lo que yo no vi es que la variante está a 50 muertes, weón. Pues bueno, apenas veamos que llega a 15 el primero, ya gana. Porque es que tiene retraso y obviamente puede tardar más, ¿no? GG, yo creo que ya GG. Ok, ya me están escribiendo que ya se acabó el primer mapa. Muchachos, ¿me pueden avisar cuando acaben los mapas? Porque recuerden que tiene un poquito de delay ahí el directo. Ponga bien la regla y otro servidor que ese no registra nada. Si dándole tiros y no le registra nada. Ay, pero otro servidor, yo no sé si tengo... ¿Hay alguien que nos preste uno? Sí, espere, le digo a Risa. Ah, Risa, ¿me escucha? Entrelo el humilde que ya lo tengo. Venga acá, ¿y por qué? Ya gané. Sí, 15. Sí, ya ganaste, qué pena. Es que por el... ¿Cuántas muertes, muchachos? Es a 15, ¿cierto? ¿A cómo jugamos ayer? Sí. Yo no sé. Okay. Es que Anti está muteado. Ok, que entren al servidor humilde. Entren al servidor humilde y ya les cuadran ahí la variante y cambian ahí también de server por el... Vale. ¿Listo? Vale. Anti, ¿me escuchas? Sí, dale, ya. Ah, ok, qué pena. Es que... Si quiere el PH9 también, el 1. No, es que el que tiene la variante Rizar y está en el server humilde, ¿listo? Para que entren. Y otra cosita, cuando acaben la partida me pueden aquí, se pueden desmutear y me avisan, porque es que como yo estoy transmitiéndoles dale, pantallas, dale, tienen retraso, dale, pues eso, para estar eso más... Va, man, eso, ¿listo? Oye, pero esa regla que está poniendo Rizar no es... Esa RVB no es... Tiene que decir MLG1 MS o algo así. Vamos, sí, David, sí, así sí, anticoncentrado en toda. Gracias, Diego, vamos. Ven. Yo lo estoy buscando porque es que yo estoy desde un celular, parce, no estoy desde el compu. Sí, preciso, pues Scanner puso esa que no era, pero bueno, igual. Vale. Es que yo también la busqué y no la encontré, weón, pensé que era esa, y qué pena. Pero igual creo que las armas sí eran, solo que estaban más muertes. Y pues también como pidieron ahí cambio de servidor, entonces... Apenas. Esa mano de reglas inútiles que hay, parce. Sí, hay una mano de variantes ahí que no. No, yo soy desde el celular, más complicado. Pero yo solo estoy viendo, yo no veo la que me mandaste por WhatsApp, Rizal. Esa fue la que me envió Creep. Ah, ok, sí la veo, se llama MS11 Off. Está de séptimas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La número 8. No, pero esa no es porque tiene que tener el H2X. H2X, exactamente. Ah, ok, sí entiendo.
Y la que se llama MSMLG Halo 2X, yo creo que es esa, ¿no? Eso sí, eso sí, Ok, eso. entonces la número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La variante número 10, Risa. Voy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Esa? Sí, que dice MSMLG H2X, ¿sí? Pero es que ahí cuando aparece, ¿no? Es que vuelve y aparece la misma, parce. Sí, es que está mal, weón. Pero se supone que esa fue la que dijo Crypto que tocaba poner, weón. Güey, madre. Porque la otra sería jugar con la misma variante de ahorita, pero que ellos avisen cuando lleguen a las 15 muertes. No, es que es la que dice 1 versus 1 MLG H2X. Es que no hay. 1 versus 1. No, es que no hay, parce. Porque ahí vi que estaba Krypton, la puso. Fue la que Krypton puso ayer Sí, para ver yo todas. también la vi ayer que era MS1v1. Se Hay marica una que dijo se que. llama 0 Machios 1v1 H2X. ¿Será esa? No, Pero, pero no es, no tiene ninguna MS. La que dice 1 versus 1 MG H2X. O sea, sin el pero MS. entonces, ¿con qué empieza? ¿Con signo de admiración o qué? ¿O cómo No, con empieza? nada. No, así nomás. ¿Uno ve? ¿Solo es 1v1? Sí, 1v1 MG H2X. Esta. Creería que es esa. Sí, es eso. ¿Esa es? ¿Seguros? Y póngala de centro. Sí. Esa la acabé de ver en el stream del Krypton. Ah, ok, Listo, vea, go ya se entonces. solucionó. Sí, Avisen. Anti, Andy, ya ¿ya estás? puso. Anti. Dale, dale, Manny, dale, Listo, ya dale. la puedes mandar, Rizar, y yo me Go, silencio. Y me avisan cuando acabe go. la Déjenla partida, iniciar. por favor. Déjenla iniciar ahí nomás. Listo, listo. Bueno, llamen al CRIP. Obviamente, yo no soy el organizador del torneo. O yo sé que se van a ver cositas raras ¿Cómo llega? o Usted me está cosas como escribiendo estas, una. pero. Pero bueno, se me salen de las manos, weón. Y no del pipí. O sea, sí, a veces las reglas. Pero bueno, ya se pudo solucionar algo. Ya va a empezar la otra variante, ya va a empezar la otra partida. Repito, qué pena por estos entretiempos, pero. Pero ya, ya se pudo solucionar. Empieza la segunda. ¡Ay, tengo Ey, Rizar, que! eso no inicia, aparte, toca que la inicie usted, bro. Nos haga el favor. Ya vamos a ¿Paso, cuadrar aquí mándela? ¿No? también esto porque ya Hola. va 1-0. ¿Alguien rojo? A ver. Ahí estaría, ¿no? 1-0 de momento. ¡Eche! ¡Ida, mani! ¿Pero qué es lo que está pasando? Sí, Michael, precisamente yo lo llamé y le dije Krypton para hacer su momento, weón. Y dijo, no, se me fue el internet, pailas, pailas. Pero bueno, gente, se viene la segunda partida. Viene siendo centro de naves. Viene siendo 1 a 1. Va ganando antivirus. Un mapa arriba va 1-0. ¿Qué pasó? ¿Ya inició o no? Sí. Exceso de pago del internet. No, es que donde él vive es 40. complicadita la vaina. Qué pena no poder estar concentradito. Llega Hola Erwin, ¿cómo estás? Pero no inicia. Ahí le va a decir a Rosario, ahí no inicia. ¿Sí ven el retraso que tiene? ¿Quién llegó Invictus? ¿Hay doble ronda o solo una? Llegó Invictus Masek o Hasu, el de este lado, el del muñequito sexy de aquí arriba. Y tiene que ganar anti las dos rondas. ¡Empieza! ¡Centro de naves! Empieza duro, Hasu, reventando de momento antivirus. Nace cada uno debajo de su base. Muy buen spawn para los dos. Los dos se dejaron a un tiro, literalmente. Antivirus que ya avanza por las plasmas o la fragmentación. De hecho, lo deja muy a tiro, Hasu. ¡Ay! ¡Oh! Queda una bala.
Corre, Hasu lo busca, coge la escopeta, es paciente, no saben dónde está, ya vio de dónde salió la granada. ¡Qué Es mal! mi ¡Qué culpa, mal! man. Y jugando. ¡Qué mal! Parce, pensó que lo tenía más cerca y que le podía dar un escopetazo. ¿Qué pasó? ¿Ya inició o no? Sí. Antivirus que recibe mucho daño ahí en la Oye, parte ese de ping chino con 3. dos tiros me está bajando más de la mitad de la vida. ¡Ay, Oye, Scano. Ya, parce. what, 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 what? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Juegue, papá. ¿Qué Juegue, pasó? juegue, Vea, juegue, juegue. vea, vea que me está quitando más de la mitad de la vida con dos tiros desde lejos. Ay, Papá. Dos muertes se así, verá si weón. cambia. Bueno, póngame cuidado, se verá pues si cambian a PH9, weón, porque ahí No, sí no, como no. No, hacemos, es que weón. ya, no es el servidor, weón. Es que ya no es el Pero es que le está servidor. transmitiendo. Entonces, Me quita más de la Anti. mitad con dos tiros, weón. Por eso, entonces, Anti, qué pena, marica, pero entonces tocaría ponerlo a que muestre el administrador de tareas y eso, weón. Me quita dos Estás veces, me ahí, quitó estás más de la ahí. mitad de la con dos tiros desde Ey, lejos. manito, voy a Sí, ser por eso. sincero, la partida sigue, esto es Nada, un torneo y yo nada, porque él esté nada. llorando, yo no No, voy a nada, yo me parar, quedé lo quieto. sigo Nada, matando, yo me weón. quedé. Pues hágale, yo estoy Ahí. transmitiendo, yo estoy transmitiendo, ya voy a empezar con maricas. Yo estoy transmitiendo, para eso estoy transmitiendo en Facebook. Mire cómo lo mato. Mire, cuatro tiros. ¿Cuál y que te da dos tiros Ahí le me está quitas toda la bajando, vida? me das dos tiros. Espera, y verás, saco ¿Sí? el clip, Pues verá. parte, saqué clip de mi transmisión, papá. De mi No, no, es transmisión. que no es de su transmisión. Porque, ¿para qué es su transmisión? Si estoy, yo estoy viendo aquí la vía que me quita más de la ¿Yo qué mitad culpa con dos tengo que el tiros. internet lo tenga todo Ahí peña? la. Exacto, es que ese es el problema de cómo Vea, saber si no usted tengo el tiene bueno internet, internet. oye. Lo tengo, Sí. vea, vea, ahí está verde. Ahí está verde. Pues yo no Me sé, quita no me más hable, de parce, porque con yo dos estoy tiros. transmitiendo, increíble. Ahora va a decir que Pues. tengo hacks. Pues si quieren, mire, mire, voy a parar acá y voy Andy, a solo muestra el transmitirle. administrador de tareas, porfa. Sí, Sí, claro, solo mira, muestra. mira, 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 mira. Eso, Ahí estoy muéstrenlo transmitiendo, ahí pues. en la pantalla. Y Eso. espere, espere también, lo hago desde para que la gente vea Sí, en el acá. directo, porque yo estoy retransmitiendo desde el directo, por Exacto, favor. mejor en No, el igual, directo, igual eso. también estoy acá en Discord para que ustedes vean en tiempo real, pillen, para Listo, en no perder tiempo real, tiempo. para que la gente vea y lo estoy Vea, si yo transmitiendo. no tengo nada, parce, la partida sigue. Yo no voy a, porque él entonces Oh, yo me quedé también. quieto desde la tercera muerte, me Qué quedé pena, quieto. papá, qué Antes pena, van los 3-0, tiempos. van Ah, 3-0. 3-0. Vamos 3-0. ¿Qué tal? Exacto, van 3-0, parce, no. Parce, porque hay que seguirle todo lo que Va Jasu diga, ¿por 3-0. qué, Eso, weón? reinicie ya. Pero colabore, weón, porque es que va 3-0, ¿no? O sea, el man pidió y usted sabe que eso se puede pedir. ¿Por qué se ponen tanto a Bueno, alegar y parce, ahí eso? estoy mostrando, ahí estoy Baja, mostrando. Ustedes no baja, quieren baja, ver. baja, 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 Anti. baja, baja. Siga bajando despacio, despacio. Dale procesos, porfa. Antiros, pégueme dos tiros a la cabeza desde lejos. Ah, yo que lo voy a hacer Venga, caso a usted, venga, venga, mongólico. pégalo, Lo voy a hacer caso a usted. pégalo. No, Ya espérense. Si no, la me la está cabeza volando, lenta. parce. Yo vine acá Pégale relajadito. dos No, tiros. no me hagas sacar No, no, costeño, no. man. Pegué dos Que... tiros. Pegué dos tiros de la cabeza desde lejos. Y Bueno, aquí. hagamos algo. Baja un Hagamos poquito algo. más, Santi. Baja hasta el fondo de ahí en procesos, por favor. Escándalo, póngalo que me pegue dos tiros a la cabeza desde lejos. Ahí va, se va a ver en el stream de él y en el stream también. Lo hago, pero te apuesto 20.000 que no te bajó más de la mitad de la vida. Apostemos. Yo ya tengo el clip. Pues apostemos. Ahí no Ya tiene tengo nada. la Según el plata. Envíe administrador de tareas, el clip, Antivirus no tiene nada. a Legend, porfa. Envíe el clip. Pero entonces me toca terminar la transmisión en Twitch y volverla para sacar el clip. No, 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 no la termine, no Entonces. la Ah, termine. no, sí, Igual verdad que todo se puede está en el enviar. directo mío y en el de Anti también, weón. Y ya está mostrando que no tiene nada en el administrador de tareas. Anti, Sí, pégale exacto. dos tiros de lejos Antes no y tiene nada. ya. Pero, Uy, espera, ya, yo le hay hice. que hacerle caso Míralo. al indio ese. Dale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Acá ¿Dónde en está? Cartri. En la Mire, mire, cabeza, en la mire, mire. cabeza. Uno, dos, ya. ¿Qué le bajé? Ya, ahí se ve que me quita más de la mitad. ¿What? A Envíe el menos que clip. estén en desventaja, mijo. A menos que No estén en sé, mi desventaja, la desventaja. verdad. Vea, voy a poner que no tengo desventaja, vea, ninguna. Bueno, mire, otra vez, mire. La Ahí plena, me si quita no. otra vez más de la mitad. Por Dios, Jasu. Increíble, marica. Vea mi tuchura. Increíble, Ponga el Twitch. marica. Ponga y muestra en el Twitch, a ver. A ver, entonces, si quito más de la mitad, te tengo que matar de tres tiros. Una, dos, tres, cuatro. ¿Qué es eso? ¿Qué inventa? Ay, no. Oh, marica.
Rizar, ¿me haces un favor? Termina la partida ganando anti 3-0 y la reinicias, porfa. Y tengo la espada, ¿viste? No me lo va a dejar aplicar tampoco. Tengo un arma de poder. Si es que yo no estoy viendo nada raro, parce, la verdad no. Sí, no, estoy nada raro tiene, la verdad. Yo, si tuviera algo raro, yo saltaría también, pero no, no tiene nada. Entonces, Ya mostró la administración. sí, no, escúchenme, por favor, para que esto se solucione de la manera, de la mejor manera posible. Empieza la termina Rizar, la va a empezar y Antivirus va a subir, va a coger la espada y se va a alejar de Hasuo, así lo vea. ¿Listo? Así se vean. Hágale, todo bien. ¿Listo? Por favor, muchachos, por Dale, favor. dale. Me Debemos indican darle por favor si contigo ya a acabó esto. la partida. No, 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 no. Nada. Espera, espera. Espera que esto se huyó. Ay, cule viaje el Hasu, marica. Hasu, Ahí sí se yo ve que sí se te quita más de la demostré, yo sí te mitad. demostré, mani. Yo sí te demostré que tú me quitas más de la mitad de la Ahí vida. se ve, Y ahí yo se te ve, ahí se ve. compruebo de que con dos balas no te quito todo lo que tú estás diciendo. En cambio, tú no me Ahorita mando comprobaste a mí eso. Oíste. el clip al grupo y verá. Pues mande lo que yo ¿Se por eso acabó o estoy no? Ahí se transmitiendo. acabó, Se ahí se acabó, acabó, ahí se Rizar. acabó. Avísame cuando esté. Ya saben, muchachos, entran, Anti coge la espada, se aleja de Hasu y empieza la partida común y corriente. No vuelve a Mani, y el aplicar nada tiempo, raro. bro. Y el tiempo. Puedes mirar qué tiempo iba, porque también el tiempo acá es fundamental, Sí, bro. entonces no la dejen iniciar si sí, está iniciándose y Revisen, todo bien. sí, denme un segundo. Es que no, usted puede devolverlo y mirar en qué tiempo iba cuando. Claro que sí, me permites un minutico. Porfa. Vale. Un minutico, ya soluciono eso, no hay problemita. No la dejen iniciar, no la dejen iniciar. Ahí se Ya. va, todo bien, bro. Todo bien. Qué marica. Ya se inició, mari. Por eso le dije no la dejen Ah, pero igual iniciar. el tiempo va corriendo, mari. No pasa Sí, nada. igual, cojan la Pásame espada. 24 No, no, no. Yo voy a esperar a que Scanner diga el tiempo y cojo la espada. Exacto, sí. Pásame minutos, No, porfa. igual coja la espada que usted tenía la espada, no se preocupe por eso. Ya se Pero le que, dice ok, por eso. no, pero yo sé que Quedaban no me vaya a matar, que no 13 me vaya a matar. minutos con 20, ¿listo, muchachos? Eso, 13 minutos con 20, escuche. Bueno, entonces ya podemos jugar, ¿o qué? Ya, No, mátense, parce. silénciense, ya tiene cada uno la Bueno, espada esperen un y. momento, me silencio, que no me voy a matar. Espérenme, me silencio. Listo. Por Dios, por Dios. Voy a dejar de ver esa transmisión aquí, muchachos, del antivirus. Y vamos a dejarla así. ¿Listo? ¡Por Dios! ¡Qué pelea! ¿Qué salen con unas últimamente, huevón? Que baja más de dos. Que baja más con dos disparos. Que está pegando mucho. Que ese no es el servidor. Que cambie el servidor. Que cambie el directo de Parce, para que le Scano. restablezca el ping, pare la transmisión de Discord, porque si no, no le va a restablecer. Por Dios, no serían finales si no hubieran problemas ahí siempre, ¿no? Póngaselo a unos canales así se ven muy pailas. Parce, estoy mostrando así para que todos Ya vean se inició, Mari. precisamente, Por eso le dije, no la Ah, pero dejen igual el iniciar. tiempo va corriendo, Mari, no pasa Precisamente nada. que Sí, ustedes vean que no van a igual, ver cosas pásame raras. 24 segundos. No, 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 yo voy a esperar a que Scanner diga el tiempo y cojo la espada. Ah. Exacto, sí. Pásame minutos. No, igual coja la espada que usted tenía la espada, no se preocupe por eso. Sí, pero es Ya que, se le dice. bueno, pero el otro que no me vaya a matar, que no me vaya a Quedaban matar. 13 minutos con 20, ¿listo, muchachos? Eso, 13 minutos con 20, escuche. Bueno, entonces ya podemos jugar, ¿o qué? Ya No, pa. mátense, silénciense, ya tiene cada uno la Bueno, espérenme un espada. momento, me silencio, que no me voy a matar. Espérenme, me silencio. Por Dios, por Dios. Y me toca también quitar esta vuelta acá, ¿sabes? Espera, 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 yo le escribo. Espera que se me arregle el pin porque mire, ahora por andar con esa maricadita me afecté fui yo. A ver. Para que se den de cuenta. Para que le restablezca el ping, pare la transmisión de Discord, porque si no, no le va a restablecer. Eso tiene como 8 años de delay. No, un minuto, de hecho. Bueno, de hecho, se consumió el tiempo, antivirus. Acá estamos viendo que se consumió el Gracias al tiempo. Deezer que me dijo, Mari.
Muy así. Él se abre la base. No perde más tiempo. Y me pareció verlo en azul. Parce, es que salen con unas cosas rarísimas, weón. Poco se habla de la encartada que me pegó Krypton. Y yo todo buena gente, no, yo le colaboro, yo retransmito, paz y amor. Y el que me está bajando más vida con dos balas de cano. Eso no es normal. Ay, Dios. A mí que ese gol está esperando es el tiempo. Bueno, ya me lo doy. Ay, por Dios. Por sapo, ¿no es más? Antivirus me miró mal con el Spartan. Terminé de soscano. Sí. Ah, no, siga ya. No es gano, reinicia la queja, le da ansiedad, no. Parce, es que salen. En mis tiempos las excusas eran. No, se me apagó el control, weón, devuélvame la muerte. Y ya, siga jugando. No es gano, es que yo tenía la espada y le mandé un espadazo, pero no le corté la tripa. Termina eso, escano, eso está mal. ¿Cuántas casas están en juego? Marica, no casas, pero igual sí está, sí hay gente que está apostando harto por fuera ahora ya, huevón. Por ahí estaban apostando 200.000. A tiro lo deja, lo busca. Esquivo, esquivo. ¡Ay! Oh, está muy a tiro. Pucha. Recuerden que va ganando antivirus 4-1, ¿eh? Lleva 3 muertes de ventaja. Para que ahorita cuando acabe la partida no van a decir: ¡Escanor! ¿Por qué me ganó? ¿Por qué me ganó él? Si quedamos empatados. Parce, le llevaba 3 muertes de ventaja. Pero es Canor, así no son las cosas, es Canor. No, parce. Ah. Bueno, 3-1, se pone interesante. ¡Ay! Otra vez. ¡Acaban de empatar! Y hacemos cosas, estaban aquí, ¿no? ¡Ay! Que ahí. 5-1. Ahorita si Hasu dice, no, ya ahora sí tengo el ping muy bueno, Escanor, ¿sabes por qué? Porque lo maté 5 veces seguidas, ¿no viste, Escanor? Ahora sí yo gané, Escanor. ¡Escanor! ¿Qué edad tienen esos peladitos, Escanor? Ah, estos manes, parecen peladitos de colegio. Pues es que Antivirus tiene como 19, 20. Y Hasu tiene como 22. Sí, son niños todavía. Pero no, la verdad es que se queja antivirus, Mase. De momento, cuando se queja antivirus es algo más como porque, no, parce, qué pena, en ese servidor me está mal el ping. Pero es que Hasu sale con unas últimamente que le está bajando más daño con dos disparos, que lo miró mal, que el control le hace ráfaga sola,
Que Lance lo dijo, mejor dicho, las cosas raras, weón. Bueno, van empatados, van 5-5 de momento. Y perdón si no estoy narrando eufóricamente, pero es que estoy comiendo acá un pancito, se llama pan de la abuela. Delicioso. Uy, parce, le hizo mucho daño ahí, weón. Se tiene que acabar la bala, la madre. A mejor de 7, Brayita. Ahora sí, va una muerte adelante antivirus, eh. ¿Se sabe por qué el pan de la abuela es baboso o no? Ay, no sean cochinos que estoy comiendo. Lo voy a mutear, Brian. A la próxima. No me van a preguntar, pero yo le escuché. Ay, no. Muy buena. Muy buena ahí, eh. Ay, no sean puercos, weón, que estoy comiendo, de verdad. Pintecar 3, recuerden que va ganando antivirus, así como va la serie, va ganando antivirus. ¿Qué mentiras? Bomba aquí. Mentiras. ¿Qué bomba tan mentiroso? Van 7-7 de momento, ¿eh? 7-7, 6 minutos y medio en el reloj. ¿Se imaginan que por alguna extraña razón nos demos cuenta que Hasu tenía razón y antes está chetado? ¿Qué? ¿Dónde nacen en Pincar? ¿Dónde les escano al parido de Bit? Uy, qué buena muerte, Mayer. Parce, la pregunta del millón, fuera de chiste, cambiando un poquito el tema. ¿Han probado pan de la abuela? Uy, qué delicia, ¿no? Bueno. Este man se ha ligado, parce. No, pero ¿qué hace? Que se dejó matar muy culamente ahí, eh. El Evil se acuerda de ese directo, sí. Ey, el tiempo aquí. El tiempo. Ah, ya gané, ¿cierto? No, no, no. ¿Cuál que ya ganó? Parce, ya le cogió antivirus una muerte de ventaja y ya volvió a escribir en el chat. No, está pegando muy duro. Pero, ¿qué pasa, weón? ¿Desde cuándo? A ver, esto sí, esto es una queja general. A lo bien. Mire la que le voy a aplicar. El tiempo es completo, bien. La partida del tiempo es completa. Se empezó a mover a los 13 con 20 y algo. Mire lo que les voy a decir, muchachos. Cuando nosotros vimos, cuando estaba en su mejor momento Lethal, cuando estaba en su mejor momento One Shot, cuando estaba en su mejor momento Duque, cuando estaba en su mejor momento, que bueno, siempre está en su mejor momento, el pelo. Y el tiempo, y parce, yo creo que ya gané, ¿cierto? No me acuerdo, man. Pónganse ustedes a pensar, no, ¿cuándo empezaban a decir es que está bajando más tiros? Es que está, es que me miró mal. ¿De dónde, weón? ¿Por qué Halo volvió a hacer un juego como de gente tan, tan niña?
que el servidor, que el ping, que está bajando mucho, que está registrando más, que es venezolano. Bueno, pero parce, pero juegue, huevón. Juegue. Yo soy malísimo y yo sé que soy malísimo y no estoy al nivel de ninguno de los que ustedes dos están viendo ahí. Es más, estoy lejos de llegar a jugar como juegan estos manes, lejos. Pero parce, yo juego, pierdo y no me quejo así. Sí, Evil, ¿se acuerda de eso? Andrés Aramillo, sí, es Cano. Listo, parce, ya. Tiempo es completo, la partida del tiempo. Puede terminarla. Empezamos a mover a los 13 y con 20 y tal. ¿Ya acabaron la partida? Pues, yo llegué a 12. Ah, pero entonces ya. Ah, listo, sí. Bueno, ahorita, ¿no? Estaba a 3. Sí, ya. Sí, llegó a 12, ya ganó. Vamos 2-0, muchachos, ¿no? Para los que no van saben. 2-0, sigue Bruja, si no estoy mal, según la serie. Sí, sigue Brujería. Bueno, ánimo. Rizar, le avisan cuando empiece, muchachos, por favor. Sí. Bueno. Vamos a ver, que esta ya se acabó. Ya que se puede llegar. Sí, dale, qué marica, cada vez que me meto al Discord y me desmuteo, se me baja el... Cámbiese rápido y le doy 5 segundos para que le iniciarla. Los leo, que un seguidor mío no tiene estrés, el alerta me hizo escuchar mal, que reinicie. Sí, weón. Parce, yo no les miento y les soy muy sincero. Yo soy malo jugando, pero malo. Lo único en lo que yo puedo decir que medio me defiendo es en WCG. Es más, habíamos cuadrado un versus con antivirus en WCG. De 200,000 pesos. Yo dije, listo, yo me voy con Makeloa. Que en realidad nunca se pudo jugar ese versus porque nunca llegó el compañero de antivirus. Y es lo único que medio me considero bueno. Y yo sé que no estoy al nivel de esta gente que ustedes están viendo acá. No estoy a ese nivel. Pero qué fastidio, weón. Qué fastidio la listo, gente. Listo, parce, ya. O sea, hoy en día voy a terminarlo. Si usted gana, tiene alguna trampa. Si usted pierde, usted estaba mal. ¿De dónde? Y puede haber mucha gente que le cae mal Lethal, o que le cae mal Duque, o que le cae mal One Shot, o que le cae mal Pelu, o que le caigo mal yo. Es normal. Pero parce, yo no me quejo. One Shot no se queja. Epílogo es un caballero, Epílogo no se queja. Epílogo pierde y escribe en el chat GG, muy bien jugado, ganaron. Como debe ser. Pero esta gente pierde, no, es que mi mamá está en Netflix, es que el servidor no sirve, es que el juego está dañado, es que está bajando más vida con 2 disparos, es que me miró mal, es que lance lo de su hijo. Parce, ¿de dónde? ¿Por qué? ¿Por qué ahora es así la gente para jugar? ¡Qué estrés, weón! Que antes Lethal cuando jugaba y estaba en su mejor momento era grosero, eso es normal. Que Lethal, ¡che, wey, puta, marrano, asqueroso! Pero nunca se quejó de una partida, jamás. O los que están acá me pueden desmentir en el directo, que somos casi 300 personas. Pero bueno, tercer mapa, va ganando Antivirus 2-0. Vamos a actualizar aquí el marcador. Muchachos, ¿me confirman si se actualiza el marcador en pantalla? Creo que sí, es que tengo la otra pantalla ahí, jodida. Es que está a tiro, decía Scanner, pero a tiro de sniper en la cabeza. Esa frase es mía, ¿eh? Casi me da unos casos. Parce, otra cosita que voy a resaltar. Y los que les caiga mal, normal, pero Lethal se le paraba al que sea con un portátil que era de la hermana y que se le trababa, weón. Era increíble. El marica entraba a jugar y le tocaba esperar 20 segundos porque el computador empezaba todo trabado. Después de los 20 segundos podía empezar a jugar. Pero aún así él estaba disparando. Habían momentos que estaba disparando y se le trababa el portátil y seguía jugando. Y nunca se quejó de eso, weón. Yo que he jugado mucho cuando era de los Xbox clásicos y siempre he sabido que si pegan la cabeza siempre bajan más.
son malos perdedores. Eso debería buscar personas que no sean tan llorones. Es un torneo y no es mío, weón. Yo estoy casteando, qué pena. De Asu mantiene cantadas canciones de Shakira. De tal jugaba trabado, peganteado, apuñalado. Si eso es cierto. Veía a los muñecos volar y así lloraba, weón. Era increíble. Yo siempre he sido muy fan de los que juegan harto. Muy fan, o sea, pero no fan así de como se hace que es fanático fastidioso, sino fan del nivel de la gente. Chévere, chévere. Yo veo jugar antivirus y digo, parce, ese chino puede ser lo que sea, pero juega muy bien. Puedo ver jugar a Hasu y digo, qué estrés este huevón, pero juega muy bien. Estaría muy bacano que llegara gente que jugara más y se armaran versus más chéveres. Pero con esta lloradera, ¿de dónde va a llegar más gente que juega más? Entre un Julito y un famoso contra los dos de acá y empiecen los dos de acá. Es que Julito no puede jugar porque no se ve en la oscuridad, Escanor. Bueno, se retira el muchacho sin poder jugar. Uy, casi lo ponche y ni cuenta se dio. Algo que hay que decir, el antivirus siempre coge el camo acá. Hasu nunca ha agarrado el camo. Pero sin hablar, mira, es que no juega bien Octagón, pero no me ganó. Le gané. Ay, ¿se acuerdan de ese Octagón? De Octagón de Rich. Uy, yo me acuerdo que una vez me gané 100 mil pesitos jugando contra Duque en Octagón de Rich. Un seguidor dijo, le doy 100 mil si le gana a Duque en Octagón. Lo invité y ¡upa! Estuvo chévere. Pero bueno. Hasu no sabe qué hacerle al juego. ¡No! ¡Miren esos cachazos! ¡Esos cachazos que no le registran! ¡Qué dolor de huevas! Bueno, ahí se le bajó un poco el ping a Hasu, 8-1. Y para los que dicen que Hasu no registra, acabaron de ver que lo dejó a tiro y ni siquiera se veía el muñeco. Mueve el stream, mueve la sensibilidad, mueve el campo de visión, se pone gafas, se quita gafas. Ay, Dios. Oye, ya. Es hora de descongelar a Letal. Ya acabó la partida, ¿sí? Sí. Ok, entonces van 3-0. Sigue el último mapa, muchachos. Recuerden que si Antivirus gana este mapa, se reiniciaría la ronda y quedaría ya la gran, gran final. Ya no le quedarían vidas a nadie, por decirlo así. ¿Listo? Entonces ya Rizar me hace el favor ahí y les coloca la partida. ¿Qué mapa es el que sigue? Extensión. Sigue cajas, sí señor. Ya lo coloco. Me avisa cuando la vaya a empezar, pero en que no tiene. Sí, hágale. Hágale que yo le doy 5 segundos para que se pase.
Usando decir la verdad, cuando patrocinó a Adidas, Nike, Pepsi, uy, parce, le faltó nombrar Maruchan, Ópticos, bueno, Colombia, pues, sí. Madereras, Bogotá. Estoy de acuerdo con algo que dice anteriormente, yo nunca vi que se quejara alguno por pingo pendejadas así. Esteban, es cierto, weón, y no lo digo por joder a nadie. Salió, ¿o se le cayó al Hasu? Ya. Uf, se empezó. No, pero termina, ¿no? Porque... Sí, 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 espere, ya la... Ah, mira, se salió del server, sí. Sí, mani. MH portátiles, sí. Ey, gracias a todos, parece. Ahí entro, ahí entro. Me avisa pa... Pase, sí. Yo me silencio, muchachos, éxitos. Se fue. Confío en los españoles de que en este torneo desde que pusieron esa barrita de ping, que joda. Eso es cierto. Lo que está diciendo Balú en el chat, eso es cierto, weón. No sé si ustedes se daban cuenta antes cuando jugaba, repito, es que los pongo de ejemplo porque eran los que más jugaban en su momento y porque nunca lloraban. Cuando jugaba One, Duque, Lethal, Pelu, no estaba la barrita de ping. Y jamás pelearon por el ping. Ahora esa barrita de ping está como tan descuadrada que usted puede estar, tener el ping tan bueno, pero se lo marca en rojo y uno dice que no, que es que está mal. Entonces, bueno, no olviden dejar una manita arriba, muchachos, los likes, las compartidas. Tengo que actualizar, ah, gracias, tengo que actualizar el marcador, ¿no? Van 2-0, 3-0 de momento. Recuerden que si Antivirus gana este mapa, ya gana la primera ronda, ya se vendría la otra, ya la gran final como tal. Sí, Alejandro. ¿Será que la barrita de pines cuando se dice que está tiro y en realidad no le registró? No. Bueno, muchachos. Se viene la última, si gana Antivirus, ¿no? Ayuden a reaccionar, muchachos, todo bien. Ay, Hasu. Ay, Hasu. Ay, Hasu. Ah, ok, ya se movió. Vea, vea. Vea el daño que se hicieron. Si ven que es igual el daño que se hicieron y se dispararon lo mismo, son pendejadas, weón. Bueno, cuarto mapa, cajas. A ver, en el chat, vamos a hacer una predicción en el chat. ¿Qué opinan? ¿Ganará Hasu la partida? ¿Ganará Antivirus la partida? ¿Se tendrá que pausar la partida porque Hasu va a salir con algo raro? No, paila, lo tenía acá. ¿Qué este opinan? Lado. Respondan en el chat, yo los leo. Concentrados, concentrados. Bueno, pues la changona, vale. Yo creo que ya me cogí. ¡Esta, la changona no la cogí, vale! ¡Ay, casi lo mato! ¿Y una se reinicia dos veces. A su gana, dice Opet. Bueno. Y zona ya la tiene, escuché. Todavía no. Evil, papi, voy a hacer un sorteo para los que lleven más de 3 meses de suscriptores gratis, ¿listo? Escuché la escopeta, por eso me estoy moviendo así sin mirar atrás. No, qué buena muerte. Ah, qué pelado tan ligado, ey. Qué buena muerte, weón, porque tenía una granada de más, si no, no lo mataba.
Scanner, te come otro pan blando. No le pegó ningún cañonazo. ¡Ay, no! ¡Ay! No me salió la rampa. Parce, yo pensé que lo mataba Anti ahí. Porque no le pegó ningún cañonazo a Hasu. ¡Ay! 4-1. Bueno, iba ganando Hasu y ya no, ya no hay lloradera de Pindy nada. Y los dos, mira, es que los dos se dejan a tiros y se disparan lo mismo, parce. Son bobadas. Anti es igual de llorón que Hasu y se queja. Sí, es que son iguales. Yo estoy hablando en general. ¿Cuántas manzanas le gusta ganar al día? Parce, no. Yo creo que todos los que están en el directo están de acuerdo que el que más pierde versus soy yo. Pero chévere, porque juego y tiro risa y hago contenido. Pero qué días ganamos un versus con epílogo y es que íbamos montados, weón. Cuando todas las partidas quedaban 50-47, 50-45 y no nos pagaron. Bueno, 4-2 en el marcador, Hasu que ya lo ve, le dispara Anti, una granada, otro tiro, está tiro Anti de momento, pero le murea muy bien ahí, le baja ahora toda la vida de él. ¡Ay! ¡Qué buen mureo! ¡Qué buen mureo! ¡Cállese, Scano, debe! No le pagáis que porque tenía que seguir jugando, imagínense. ¡Qué buena muerte! Shit, ¡vamos! ¡Qué buena muerte, sí señor! ¿Qué fueron las ratas que no le pagaron? Nah, pues ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No pasa nada. Yo, a mí la verdad no me mortifica eso, weón. Pero bueno, no pasa nada. 4-4 en el marcador, 10 minutos en el reloj. Hasu que está ahí moviéndole al juego, al stream, a las manos, se pone las gamas, se las quita. Antivirus que está diciendo, ¡eh, Damani! Pero ¿qué es lo que está pasando, Icano? Ese chino, ese vale, me está disparando de lejos y no lo veo, vale. ¡Eita! Eso no es normal, eso no es normal. ¡Sí! El nivel de ellos dos, Halo, tú lo tienes o lo tenías en Apex. Sí. Halo vi. De hecho, en Apex, pasamos a la Challenger Circuit, Alejandro, con mi equipo. Solo que no jugaron más, pero bueno. Cuatro cuatro, se respetan. Antivirus que tiene ahí la ventaja porque tiene el cañón crudo. ¡Qué buena muerte! Yo sé que tiene escopeta y eso que yo le pegué el cañonazo ese, pero... que no le hice nada. Los chistosos es que son llorones, malucos, lo que quieran, pero ahí están los mejores de carto de momento, sí. De momento estos son los dos mejores jugadores de Carton 1-1, se puede decir, porque bueno, están en la final de un torneo de 1-1 donde la inscripción era abierta, entonces... Obviamente yo sé que hay gente que dice, no, Scanner, hay gente que juega más, y yo sé que hay gente que juega más, pero no han entrado a los torneos, o no han jugado, o no han querido jugar, entonces bueno. Marlon, es porque son reglas MLG, weón, y H2X. Si el Hasu se concentrara más, le haría la partida a Anti. Yo también opino lo mismo. Si Hasu se concentrara más y se dedicara a jugar en vez de llorar, harían buenas partidas, weón. Ya ahí, los dos con cañón brute. Va ganando por una muerte del señor Hasu, creo que ya lo ve, no lo ve. Sí lo ve, creo que Hasu lo vio porque está apuntando allá. No lo ha visto, weón. ¡Yes! Se dejan a tiro los dos. ¡Uy, qué buena granada! ¡Qué buena granada, parce! ¡Uf! Vea, ya lo dejó a tiro ahí de nuevo antivirus. ¡Buena muerte! Si pilla, si el weón se concentrara en vez de estar... boludeando, por decirlo así, estarían muy buenas las partidas. A lo bien.
¡Uy! Le explotó la granada con el cañón brute. ¡Ay! ¡Ay! 9-5. 7 minutos en el reloj. Tal cual, Francisco, tal cual. Venga, no olviden dejar una manita arriba, no olviden compartir, muchachos, por favor. ¿Dónde están los likes y las compartidas? ¿Quién me está llamando? ¡Clutch! ¡No sea fastidioso, weón! ¡Clutch llamándome! ¡Saluditos, mi pez! ¡Saluditos, Sebas! Aunque Lone también es llorón, ¿cuántas veces se ha retirado? Sí, hablo del pasado, Romerín. No era así. Ese clutch peor que novia fea, llamándome y yo transmitiendo. ¿Qué le pasa? ¿Que vaya a qué mezclas de YouTube? Es raro ese man. ¿Qué será la vida del creep? Parce, se le fue el internet, huevón. Si no, él estaría transmitiendo este versus y yo estaría retransmitiendo. Y tirando caja. Aunque bueno, acá estamos tirando caja. Uy, qué buena. Qué buena muerte, parce. 16, sí, señor. 16, 6 minutos en el reloj. Mapa de extensión. Va ganando antivirus 3-0. Acorta un poquito ahí la ventaja, 17 de momento. Sí, Miguel, tal cual. DJ Becerro, digo bizarro. Todo el mundo se queja y es normal, pero Scanor hace severo escándalo y de todo. Deberían hacer una compilación de Scanor cuando dice que no le registran los cachazos. Uy, sí, eso es cierto lo que dice Kevin. Parce, yo soy uno de los que menos le registra los cachazos, de los que más pierde, de los que digo, ¡está tirísimo! Y le pegué un solo tiro, de los que digo, ¡parce, que chocha! Y no lo mato, es normal. Pero yo no digo, parce, se me cayó el ping, parce, está disparando más, nada, no, son bobadas, ya. Esas son palabras que uno dice dentro del juego, como, uy, es que chino tan de buenas ese pelado, parce. Eso sí lo dice uno, o está tirísimo, o que de buenas, o que chocha, o... pero normal. ¿Ese fue el daño de lavamanos? Sí. Más le digo que iba. Que se alcanzaba a llegar, guava. Yo creo que iba a matar. Aspar, sí. 11-8. ¡Ey! ¡Qué buena muerte esa, ¿no? Ya, Scanner, narre mejor. Narre usted, hijo de. No me enteras. Vamos a ver. 11-8, ganando de momento Hasu. Están cada uno en una base. Uno en cajas rojas, el otro en cajas azules. Tira una granada a Hasu como para tratar de persuadir si el enemigo viene por ahí. No lo ve, no se ve ninguno de los dos. Hasu con el cañón brute. 11-8, güey. Es que lo que yo digo, si este weón se concentrara a jugar más, estarían las partidas más épicas, pero a veces salen con unas. Qué buena. Ay, ay, ya lo vio. Qué buena granada por parte de antivirus ahí. Obviamente lo voy a dejar a tiro. Pero recuerden que Masek tiene el cañón brute de momento. Uy, no lo vio, weón. Lo hubiera visto. Recuerden que el cañón brute en el aire lo mata. Eso es un cachazo y le dice, toma, vale mía, ¿qué es lo que está buscando? Ey, me está buscando a mí, mamá huevo. Bueno, 11-9, no se acaba la partida, los dos ahora tienen cañón brut, más el que tiene una granada al fondo, a ver si le alcanza a hacer daño antes de encontrarse, los dos en puente, se ven, empiezan a bolearse cañón brute, pa, pa, pum, pim, pum, pam, pum, lo deja a tiro antivirus mientras Hasu todavía tiene parte de la vida. No le pegó ningún cañonazo. ¡11-10, weón! ¡Qué buena partida, parce! Así deberían de ser todas las partidas. Así de reñidas, de igualadas, de chéveres, de bolearse en bala. ¿Por qué se cambió el nombre más? ¿Les digo la verdad o quieren la versión corta? Si quieren la verdad, fue porque una vez, cuando recién salió Halo Infinite, él me acompañó en un torneo en Bogotá, donde yo fui el MVP, el mejor jugador de torneo, solo con jugar una ronda. Y el huevón, yo maté 19 y él no pasó de 4 muertes en ningún mapa.
Entonces desde ahí le empezaron a hacer bullying en los grupos, que porque era malísimo y no había hecho nada, y se cambió el nombre. Es que a Nornarra como goteño, oye, ese Jesús de los que más le registra las cajas, no entendí nada, Camilo, leí muy rápido. Hablo de igualadas. Bueno, 11-11, 2 minutos en el reloj. 11-11, 2 minutos en el reloj. Ya lo... ¡Oy, oy, 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 oy! No, no aprovecho, ahí era darle rifle, weón. Me acuerdo de ese torneo, yo fui con Monkey F. Sí, Tiago. Ah, Tiago estaba en el torneo. Creo que Tiago me vio jugar, ¿no? Severas muertes que hice. Bueno, en fin. 12-11. Toma la delantera ahora Antivirus, que aprovecha la delantera para esconderse un poquitín. Ya lo ven, ya se ven, ya se ven. Está tiro. Dispara, Hasu. No, no. Se mató solo, huevón. Se asusta. Ay, qué buena muerte, huevón. Lethal transmitió esa partida trágica de Hasu. Ah, Lethal transmitió. ¿Sí? Yo no me acuerdo, huevón. No me acuerdo. Vea, se quedó quieto. Ahora sí, muchachos, se viene la gran final. Eso le pasa a lo de la selección Colombia, empieza bien y termina perdiendo. Pues creo que por culpa del huevón que se pone también allá a hacer cosas raras, creo yo. A decir cosas raras. Vale, ahí parce. GG, muchachos, buena. Qué pena, a mí me había movido el Discord porque estaba silenciado hace rato. Bueno, se viene la gran final ya como tal. Recuerden, muchachos, el que gane 4 mapas ya campeón. GG, suerte, éxitos, concentraditos. Que concentraditos, las partidas son muy chéveres de ver. Menos llorar, más jugar. Rizar, ¿ya vas a mandarla, porfa? Deme un segundito porque es que lo que pasa es que le doy medio, tómelo o déjelo. Que no le registra nada, que necesita pasarse de un servidor a otro, esto, lo otro, entonces ya está complicado. Sí. Ahora qué servidor. Pero parce, ya van 2 servidores. Exactamente, sí. Ya van 2, weón, o sea, yo también como jugador exijo que juguemos aquí en este porque pues, ya van 2 y ninguno le sirve. Tú calmado que vas bien, Anti, también, entonces ya la idea es darle solución a esto, weón. Y fresco, ya ahorita me ponemos a jugar. Espera a ver qué dice Hasu o qué decisión se va a tomar ahí para ver si podemos continuar. ¿Listo? Aunque yo lo veo ahí en el server todavía, ¿no? Ya se salió. Dale, eso ya todo bien, man. Sí. ¿Anti, él está ahí en ese server? Buenas, Jean, muchas gracias, ya te digo. Es que no, esta fue la primera final. Sí, esta fue la primera final. Sí, él está aquí en el servidor, parce. Es que... Bueno, o sea, imposible, tiene pin verde, estamos bien de pin, no entiendo por qué. Yo creo que mandarla, Rizar, a ver qué... Si este huevón pues... Espere. Ok, o escríbele. Escríbanle a FIFA para que instale un servidor en la casa de Hasu. No sean así. Ay, parce. Espere. El Pedro, yo, tú cállate, Antivirus, que va ganando, carebeca. Está bueno. Está muy bueno el versus. Sí, Luis, pero es para que ya no sea grande el problema, weón. De momento está... Yo también veo el servidor, los servidores vienen ping y estoy viendo las 2 pantallas al mismo tiempo, igual que todos ustedes. Las 300 y póngale de personas que están... Están viendo que el servidor está bien, están registrando lo mismo. Es más, yo narraba muerte por muerte y cuando se empezaban a disparar al tiempo, yo mismo decía, vea, se bajaron la misma cantidad de vida. O sea, el ping está bien, no es que no le esté registrando a alguien. Entonces, la idea es darle continuidad al torneo y no perder como tanto tiempo porque ya son las 10.
Trasnocharme en otro país para ver a ese chino llorar. No, pero espérense. Paz, paz, hagamos la paz. No sean así. Que lo disputen en parches. No, mis parches, yo malo para el parche también. Le deja registrar justo cuando empieza a perder. Bueno, esperemos a ver qué sí, solución sí, sí, se pero da. Es que póngale cuidado. El torneo se está realizando en los torneos de Legend, ¿sí me entiende? Sí. No tenemos las credenciales de Legend y estamos colocándolos en los otros servidores que tenemos, más de uno que tiene a cargo. Pero, espere, yo hago pero, una observación ahí, Rizar. El servidor cuidado, que yo no, espere, tengo... Póngale cuidado. Ok. Él está peleando por el servidor y quiere un servidor colombiano. ¿Qué pasa? Que solo hay un servidor colombiano y el problema es que si a Anti no le sirve en ese servidor, entonces vamos a cambiar de otro servidor. Porque si Anti llora, entonces tengo que cambiarlo de servidor. Entonces, ¿qué hacemos? Pero entonces, como se hace y se organiza... ¡Ey, qué pena ahí! Espere, escuche. Como se organiza el torneo en los servidores de Legend, y siempre se juegan los de Legend, se va a poner la última partida en el de Legend para que nadie tenga que pelear. Si le registre o no, no es problema de nosotros. Y así se acaba con eso. Perfecto, sí. De acuerdo, igual ahí. No se le da ventaja a ninguno. Usted sabe que eso se organizan los servidores de Legend. Así que cualquiera de los de Legend. Y Rizar, también cabe aclarar que es que el primer servidor que yo coloqué, que no le sirvió a más entre comillas, es un servidor de Legend. Solo que se llama Escanor. Bueno, sí, listo, no hay problema, parce. Toca hablar con FIFA y que nos colabore. Listo. ¿Ya le está escribiendo su merced? Ya le va a escribir. Listo, espere, yo lo etiqueto acá, FIFA, nos... Oh, yo ya lo tengo agregado. Ok. O sea, no le paso el contacto, ¿no? No. Este audio es muy bueno. Pero a ver qué dice FIFA, si presta las credenciales o que lo coloque él. Algo para solucionar eso rápido, porque qué más. Ahí lo etiqueté y está respondiendo otros comentarios. Está en el chisme, está tirando caja risa sí, sí, FIFA sí. En vez de ayudarnos. FIFA y web. Ekdaman, y no, parce, después de este torneo va a tocar reunir fondos con psicólogo. No, bueno, calmados también. Tanto problema y letras le daba guerra a los gringos con un computador. Eso sí es lo que yo digo, weón. Tanto problema y letras le daba guerra a los gringos y a los mexicanos desde un portátil que no servía y con wifi, weón. Era increíble. Yo decía, este man tiene huevo, parce, eso es cierto. Esperé, lo etiqueto y le mando un audio a FIFA. FIFA, que si nos colaboras con un server de Halo Legends, que lo maneje, que le pases las credenciales a Rizar para ya darle continuidad al torneo, porfa. Ey, mi tía me escribió que le pasara este video. Oíste. Letal sí tenía el verdadero pacto con el diablo. Ese Letal era. Hola, Mao, ¿me lo pasas ese video? Letal era muy ya, bueno. Lo voy a pasar, pero editado, y el man. Que le tiraba la mala era porque pues el weón tenía su forma de tengo ser como todo el mundo. Pero parce, Letal le jugó a los mexicanos, a los gringos, a Pelu, que es un jugador profesional de Colombia en todos los Halos. Con un portátil que era de la hermana, mientras la hermana le decía, déjame ver Peppa Pig, jugando con Wi-Fi.
Y, y él empezaba la partida y el muñeco de él siempre se quedaba quieto por lo menos 20 segundos porque el portátil no iniciaba la partida rápido, weón, imagínense. Y nunca lloró. Jamás dijo, no, es que no, pailas, no, es que no, nada, el marica jugaba y dele, y aquí y allá, y güey, puta, me voy a meter un bareto, yo no sé, pero con todo, weón, qué chévere. Muchachos, estamos esperando que FIFA nos preste un servidor, porque ahí se realizan los torneos y ahí van a acabar. Y ya continuamos con el torneo. Qué pena ahí el entretiempo. Paso a dejarlos una pausa publicitaria que dice así: ¿te gusta ganar consolas? ¿Te gusta ganar controles? Recuerda hacerte suscriptor del canal para participar en consolas y en controles mensuales. ¡Mensuales! Ahí está la pausa publicitaria porque, bueno... No, en serio, muchachos, yo a los que se hagan colaboradores mensualmente les estoy haciendo un sorteo de unos controles de última generación de Xbox One. Y si Dios quiere, el mes que viene vamos a ver si sorteamos una Xbox One Series S si llegamos a la meta de colaboradores. Así que háganse colaboradores, compartan, denle like y ya con comerciales. ¿Cómo me vieron ahí? Es que pena, no, que me pagó el celular, güey. Ey, que nada, no solucionaron nada, acá no. Ya, papi, ya le están pasando las credenciales a Rizar y ya sí, les decimos. Sí, papi, ya me están pasando las credenciales para un Halo Legend. Ya les aviso cuál. Exactamente, ¿en qué server pueden jugar? ¿Te gustan ver más peleas de este tipo? ¿Te gusta escuchar a Hatsu decir, Edda, no me está registrando nada si no sea coteño? ¿Te gusta escuchar decir a Anti, Edda, pero qué? ¿Ese pelado qué vale, cole? ¡Ish! Recuerda suscribirte al canal para participar por controles, consolas. Lance lo dijo, por muchas cosas chéveres. Vamos, muchachos, no olviden de dar su manita arriba, no olviden compartir. Neilus, Fabián, Cristian, Steven, El Sedaje, gracias por compartir. Yesid, gracias por el like. Regalando suscripciones, ¿también participan? Sí, si ustedes quieren participar, tener más oportunidades de ganar y dicen, bueno, yo voy a regalar 20 colaboradores, pues 20 veces lo anotamos en la ruleta para que tenga más oportunidad de ganar. Así que, ya saben, muchachos. ¿Qué tal? ¿Por qué dejó de jugar? Porque la mana le quitó el portátil, weón. En serio, parece chiste, pero no es chiste. ¿Chiste, Hasu? No, mentiras. Pero la hermana le quitó el portátil, weón. Sí. Y le dejó de jugar el weón. Y si, man, ¿por qué está matando así, cole? Ok, vamos a actualizar la serie. Vamos a quitar esto aquí. Ahora sí, 0-0. Y vamos a colocar aquí... resultado de la gran final. Pero porque está esa letra así, vale mía, ella. Resultado. 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 Resultado de la gran final. Bueno, ahí la colocamos, listo. Creo que se ve bien ahí. Ay, pero no queda centrado. Esperen, ya la centramos. Pero ya la centramos, muchachos. Qué pena ahí. Perdón, 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 perdón. Esto no va aquí. Ya. Pero le trae PowerPoint. ¿No se ve? ¿Toca que lo ponga más grande? ¿No se ve? ¿Sí se ve? ¿No? ¿Tú qué decir? Ok, ya empezaron con los audios. Que estoy...
Parce, ustedes tienen que entrar a los audios del WhatsApp, son muy buenos, weón. Listo, ya les van a colocar el servidor, muchachos, atentos. Pega por acá, es que hay audios muy parches, ¿no? ¿Cuándo vuelven los torneos patrocinados por Maruchan? Lastimosamente no, huevón. Lastimosamente no por Maruchan. Pero, hey, para los que quieran, esto es real. Si Dios quiere, de mañana en 8. De mañana en 8 voy a realizar un torneo. 2 versus 2 con la inscripción completamente gratuita. Y van a haber jugadores muy buenos. Creo que Lethal va a volver con un dúo. Ya me escribió Julito que iba a jugar con Frenzy. Ese dúo va a estar bueno, Julito y Frenzy. También Antivirus creo que está buscando compañero así al nivel para darles batalla a ellos. Van a haber dúos muy buenos, muchachos. ¿De mañana en 8? ¿No era el fin de semana? Sí. Ah, ok, perdón. El otro fin de semana, qué pena. Hablando de marchón, se me ve esas vainas. Ajá, ¿en serio? Qué va, Ricardo. ¿La entrevista al final? Sí. Le patrocinaron la Maruchan Cup y quebró la empresa. Que Anti le diga a Hasu que lo acompañe. Escanor, me indica FIFA que ya le entregó las credenciales de un Legend of the... ¿A mí? Entonces, sí. Me acabo de escribir. Entonces revise. Sí, es que yo le dije que se las pasara si algo a usted para que usted colocara el servidor. Ah, ok, sí me las pasó, weón. Eso, entonces abra, revise cuál es el servidor para indicarle a ellos para que entre. No se cambia de servidor ni nada. Al que le registra bien, sí. Al que no le registra, no podemos hacer nada. Son los servidores del torneo. Exacto. Entonces no vamos a estar cambiando servidor tras servidor. Y hay que darle ya finiquidad a esto, entonces. Exactamente. Entonces... ¡Ey, Damani! ¿Escucharon? Bueno. Sí me pasó un servidor. Me dice, esas son las credenciales, bro, del Halo Legend número tal. A ver, control C, control V. Contraseña. Esas contraseñas de FIFA. ¿Qué? Ok, escúchame, Rizar. Tenemos el Halo Legend. Dice Call 15. Pues ahí sí, ¿cuál es de todos? Ni idea. ¿Será el Halo Legends 15? Yo creo, ¿no? Marica, entre y revise si algo. Ponga una variante diferente o algo okay, así. Sí puede. Voy. Sí, mirar. Claro, papi, para eso estoy, bebé. Sí, es que como yo no estoy en la casa, güey, no le puedo colaborar con eso. No. Don Gordy, ya entramos a mirar. Deme unos minuticos, si todo bien, ya. Perdió por W. ¡Chao! ¡Yeah! Mentira, sácale, todo bien. A ver. Halo Legends. Solo va hasta el 8. Ok, el 1 es... Ok, muchachos, ya pueden entrar a Halo Legends 1. ¿Listo? ¿Cómo es la variante, Rizar? ¿Me acuerdas, porfa? Rizar. Ya le digo. Ah, vale. Sí, ya. Vamos. 1v1. Empieza con el 1. 1v1. Asesino. Okay. Juego terminado. MLG. 1v1. 1v1 MLG Halo 2X.
H2X, exactamente. Es, listo, ahí está la variante lista. Y listo, ya solo es que entren los jugadores. Ya me deja regalar suscriptores. De una, Luis. Bótate unos 100 ahí. No mentiras, pero sí. Ok. Ya pueden entrar. Espere, les escribimos. Gracias a igual a FIFA. Muchachos, recuerden que necesitan servidores. FIFA es la persona que los vende y los alquila mensualmente. ¿Listo? Ya voy a etiquetar ahí a Mase. Antivirus. No, el anti no está. Solo tengo que eliminar. Etiquetar a. Anti no tiene. Ya lo agregué al grupo. Sí, no lo había agregado. No. Bueno, igual él está acá en el Discord, a lo que se ve allá dentro. Listo. Oye, ¿cuándo va a empezar? Ya va a empezar, muchachos. Qué pena ahí el entretiempo. Ese paila, parce, el que no le sirva, lastimosamente le va a tocar perder. Los dejo con un temita mientras tanto. Para la gran final. ¡Uy! Suéltalo, para maestro. Ya entró Hasu, solo falta Anti. ¿Qué sorteos harás esta semana? Inicios del mes que viene, Luis. Estaré avisando ahí en la página, ¿listo? Es que no le está a tiro. No, sean así. Esperen la sesión de Hasu con Bizarrap. No. Lo voy a fijar. Donde pierda yo, y creo. Ay, Dios mío, manieta. ¿Qué hace el Anti? ¿Alguien le puede escribir en el directo al huevón ese que ¿qué es eso? Que ya puede entrar a Halo Legends, ¿no? Ah, está muteado. Sí. Que ya entra. Parte esta gente porque es así, Dios. Ay, Dios. ¿Cuándo va a empezar? Ya va a empezar. Se odian, pero se aman, vea eso. Ya lo llamé y que ya entra. Sí, ya me escribió también. Ay. Ya va a empezar. No, espere. Ese tema de letra de Dante, aproveche para que todo el señor Scanner está. ¿Qué? Delante cambió un Rolex por un agua. No, espérese. Su predicción es que, parce, me gustaría que quedara bien empatado eso para que se defina más chévere, weón. Eso me parecería chévere. O sea, que los dos se mataran ahí bien bacano.
Esos dos van a terminar teniendo un hijo. Revisen si está en el server ya. Ya, estoy ahí en el servidor. Listo. Ah, bueno, listo. Ya está, la misma serie. O sea, la misma serie, ¿no? Entonces ya la voy a mandar. Listo, muchachos. Vale. Desde Encerrona. Listo. Listo. Entonces, sí. Bueno, hace una escucha, pero Andy, creo que ya. Bueno, ahí la mando, muchachos. Go, en silencio. Se fue. Listo, listo. Ta, 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 ta. Que lo que haces, weón. Bueno, le bajamos un poquito el volumen a esto para escuchar ahorita ya los disparos como tal. Y se lo estoy cantando, weón. ¿Qué quiere decir? Di algo, van a creer que eres idiota. Pues sígale comiendo al TV3. Sí, ¿qué pasa, marica, tan weón? ¡Quede como un tonto! Mani, qué pena ahí, ya le vamos a continuar lo del torneo, entonces ya. Vamos a hacer la. Vamos a parar el videito ahí todo bien. Bueno, se viene. Recuerden que tiene un poquito ahí de retraso por lo mismo de la transmisión de ellos. Bueno, muchachos, ya estoy silenciado. Ya mandé la partida. Hagan sus predicciones, muchachos. A ver, una pregunta seria para el chat. Revisen si está en el server ya. Ya, estoy ahí en el server. Ah, bueno, listo. Una pregunta seria para el chat. ¿Quién gana la primera partida de la gran final? ¿La gana Hasu o la gana Antivirus? Escriban ahí en el chat, antes de que empiece. ¿Quién gana la primera partida en Encerrona? ¿Hasu, Antivirus? Bueno, ahí la mando, muchachos. Dale, oh, pues. Esto ya... Tengo que adelantarlo un poquito, ¿no? No, se pausó este. Ay, ahora se descuadró el tiempo. Se descuadró el tiempito, muchachos, qué pena ahí. Ay, no, se fue. Obvio. Buena. Vamos. Ahí creo que ya queda más. Más parejita, ¿eh? Listo. Bueno, ahora sí, muchachos. Fallas técnicas, producción. Qué pena, weón. Qué pena. Y son cosas que pasan. Se respetan mucho. Hasu está esperando que nazca la espada, ¿eh? Importante. Para los que no saben por qué está ahí, yo asumo que está esperando que nazca la espada. Y ya nació. Sí, señor. Este va más atrasadito, espérense. ¿Se respetan? No, pero quedaron un poquito desiguales. Vamos a ver ahorita si se arregla ahí un poquito el tiempo de la transmisión. Ya lo vio Hasu, Ya lo vio Hasu, hay tensión, muchachos, hay tensión. Hay tensión en este momento. 1-0 ganando ante. Mira los tiempos, no puedo.
Es que este... este lo puedo adelantar un poquito. Pero hacer esto y esto. Ya creo que ya queda bien, ¿no? No, este va más adelantado como por 10 segundos, creo. Se llevan 5 segundos, más o menos, sí, creo que ese tiempo sí se llevan. Como por ahí, yo creo que por ahí se llevan el tiempo. A ver, esperemos que ya quede un poquito mejor. No, otro segundito más. Que se hace igual. Ahí, ahí sí están perfectamente nivelados, vámonos. Era mover solo de anti, ya. Ahí quedó, ya. Perdón. Mejor ponga uno solo. Mejor ponga uno solo. Bueno, se viene. Ya se consumieron 5 minutos en el reloj. ¡Toma! ¡Toma! Coge ahora la espada anti, bota. ¡Qué buena granada! ¡Pum! Lo deja a tiro. ¿No lo dejó a tiro? Ahora este está un poquito más atrasado. Como por 10 segundos. Pero él la ha cegado. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como por ahí. Bueno, ahí quedó mejor ya. Ya, dejémosla ahí. 4-0, no. Empieza pésimo el Hasu. Ya deja así, ya, perdón, ya. Es que no me tiene paciencia. Es que la idea es que se vea así bien niveladito, al tiempo. Cierro los dos y los vuelvo a abrir. No, porque es que uno tiene mucho... O sea, uno está más adelantado que el otro. ¡Qué buena muerte! ¡Qué buena muerte, huevón! Lo esperó. Una bala de press, la gasta. ¡Ay, tiene la espada! Voy esperándola ya el chino de cerdo es. Vea, los dos tienen el pin verde, supuestamente. Vamos a dejar una manita arriba, vamos a compartir, muchachos. Ya es la gran final, primer mapa, 4-2, 8 minutos en el reloj. Dispara Hasu, dispara antivirus. Antivirus que ahí recibe mucho daño, pero Hasu también. ¡Uy! Lo reventó a dobles. ¡Uy! Ya vio pasar la granada. Ya lo vio. ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué yo muerte! Sí soy cerdo, weón, a lo bien. ¡Sí, yo sí soy cerdo, manienda! ¡Ja, ay! Dejo una sola. Es que si dejo una sola, pues no van a saber dónde está el otro jugador, weón. Y tengo que dejar las dos para que después no vayan a decir: ay, no, es que mire, yo estaba lagueado. Y uno que precisamente no esté viendo, después no se los aguanta nadie. Bueno, por lo menos gané la press, pero ahí parece me faltó, a lo bien. Además se respetan. Bueno. Ahí están los dos bien. Sí, ahí están los dos bien. Ya no le voy a mover, ya la voy a dejar así. Ya lo veo pasar ahí anti. ¿Qué hacen, güey? Están bailando. De aquí para allá, de allá para acá. Y ahí se le perdió. Ahí se le perdió. ¿Y ahora?
Uy, parce. Me mató. Es mierda, marica, de irme. 5-4, 6 minutos en el reloj. Y lo dejó casi a tiro. ¡Qué buena muerte! Oh, ¡qué buena muerte! La espada, el señor loco, la espada. ¡Ay, no! ¡Ay, 6-5! ¡Señor García! ¡Esto se pone interesante! ¡Llamen a Cryptum! ¿El mejor de cuántos y cómo van eso? Seguro. El mejor de 4, de 7, perdón. No lo vi, weón. ¿Y va a ganar la pres? No le nace la pres todavía, qué mala suerte. No, pero ¿qué hace el Hazu? ¿Qué hizo ahí? ¿Pero parce, los nervios o qué? ¿Por qué se votó así? Ah, no. ¿Y le dejó la presa al otro? Se van a chocar. Le cayó de espaldas. ¡No! ¡Ay, 7-7! ¡7-7, muchachos! ¿Dónde están los likes? No entiendo a la gente que pregunta cómo van en la pantalla grande y un mensaje que dice resultado de la gran final. Ay, tranquilos, tranquilos. No se me sulfuren, relájense. Oh, lo esperó muy bien. Dos muertes arriba. Antivirus de momento. Bueno. Le volvió a nacer ahí, lo volvió a matar. Ya salió. Y le bota la pres. 18. Te voy a dejar. ¿Qué? ¡Oh! ¡Uy! ¡Casi lo mata! ¡Se distrajo! Lo siento. Lo esperó muy bien ahí, Sí, te la voy a dejar ahí, cógela. Ese antivirus es un paso. Uy. Ya la tiene. Uy. 3 minutos para hacer 4 muertes y tiene el rifle de precisión. ¿Será esto posible, gente? Ya lo vi. No puedo detener. ¡Y qué rico! La transmisión de Hazu, weón. Un segundo. No. 4 muertes. 4 muertes. 2 minutos. Y le queda una antivirus. Esto puede jugarle en contra, Canor. ¿Qué man se fue? Ay, es que ya puede mandar la otra, porfa. Listo, ya la mando. Atentos, muchachos. Claro, es que por lo que está ahí el directo atrasadito. 1-0, no sé quién ganó. Thank you.
Ok, vamos a actualizar el marcador. Esta estuvo más reñida que la primera encerrona, ¿sí ve? Llevan media hora esperando que inicie la partida, parce, qué pena, no, no, es que por el retraso del directo. Bueno, 10. ¿Cuánto fue que quedaron? 10. 9, 10, 15, ¿no? Bueno, pero es que no. No es tanta la diferencia si se concentran. Se puede dar un espectáculo chévere estos huevones. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa en el segundo mapa, muchachos. Se viene centro de naves. Centro de naves. Ayer el Hazul le ganó todos los mapas, los tres antivirus. Hoy no le ha ganado ninguno, ¿no? Ninguno. Sí, señor, ninguno. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa. Igual esta ya es la gran final. Recuerden que ganen cuatro mapas, ganan. Ahí la mandé, perdón. Desde ayer esperando que mandaran la partida, no, yo pues qué pena. Bueno. Uno tiene espada, el otro escopeta. ¡Uy! ¡Qué marica tenía! Donde le pegue el escopetazo ahí. ¡Ay, ay, 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 ay! Hola, Scanor, tiene 250 viewers y solo 66 likes. ¡Uy, en serio no le han dado like! Muchachos, ¿qué pasa ahí? ¡Soy yo! ¿Qué pasa con los likes? Es que la gente igual está reconcentrada viendo el directo, weón. Ahora sí, en tiempo le quedó igual. Bueno, casi igual, tampoco tan igual, weón. Ah, pero eso es mentira lo que está diciendo el Trabuco. Tengo 230 likes. Yo pensé que sí eran solo 60 likes. No, van 230 likes. 2-0, se pone arriba. Es más, la pregunta del millón, ¿llegaremos a 300 likes, muchachos? Faltan solo como 40, como 60. ¡Uy, qué mentiras, espadazo! ¡Qué mentiras, espadazo, parce! ¡Uy, a lo bien! Ayer haberlo matado con la escopeta. No, Hazu, mi casa está en juego. No. Hola, Scanor, ¿recibí tu insignia dentro de los torneos? De fan destacado, sí. Va a haber un sorteo para fan destacados próximamente. Les estaré avisando cuándo. Pero para lo de los colaboradores, no. Hola, Nayi, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, 4-0, weón. Bueno, el mapa anterior también recuerden que empezó 4-0 ganando Anti, luego Hazul lo alcanzó, lo pasó por 2, luego Anti lo alcanzó y lo pasó por 5 y ganó. Es que esto es... ¿600 lucas en Betplay? Ah, llórelo, vea, ahí llegó mi compañero de dúos. Epílogo, es el único que me aguantan los dúos. De resto nadie juega conmigo. Ahora entiendo por qué el Crip se hizo loco y se perdió hoy. No, se le cayó el internet, Rachi, parsi. No. También, Johan, también. En W Play están dando el doble si remonta a su, no sean así. Es que, ¿en qué puede influir el control con el que juega cada quien? Depende.
Epílogo, un caballero. Epílogo es un caballero para jugar, la verdad. Por lo menos cuando ha jugado conmigo siempre ha sido un caballero el huevón. Y cuando lo he visto jugar también. ¡7-0, huevón! ¡Y! ¡Es Damani! ¿Pero qué? ¡Se acabó la pelea! ¡7-1! Ahora más se coge la espada. Anti que trata de acorralarlo. Lo tiene a tiro, de hecho, ¿eh? El mureo de los dos. Y el salto de antivirus para sobrevivir. Y de hecho lo deja a tiro, ¿eh? ¡Oh, amanique! Codere tiene como favorito a Anti, bueno. Sí, un control de clásica puede hacer más ráfaga, weón, aquí en Carto, por el input lag que tiene. A ninguno le contó las balas ahí, vea. Para que no digan, no, es que no le registra nada, vea. A ninguno le registró las balas ahí. Osh. 7-2. En la gran final, muchachos. Otro segundito en la pantalla de Melo y te queda... No, es que no se puede en la transmisión de Hasu, Rachi. No, no se puede porque es que le está transmitiendo desde la morada y... Y allá no se puede pausar, allá lo toman en tiempo real, weón. Muchachos, estamos a 50 likes de los 300. ¡Vamos, vamos! Mueve el disrespect, ahí, ¿eh? ¿10-2? A 50 likes de los 300, muchachos. El que no le haya dado like, por favor, dele ahí su like al directico. No les cuesta nada. No les cuesta nada. Qué buena granada por parte de Anti, weón. ¡Ah! ¡Qué buena, eh! El Anti le trabaja harto la psicología al Hasu, ¿no? Sí, sí es cierto. Y ayer fue al revés, el que le trabajó harto la psicología fue Hasu. ¡Ay, qué diga! Me hubiese quedado quieto. Bueno, aquí relajadito. Poniendo la tranquilidad. Aquí relajadito, manejando la tranquilidad. Voy ganando. Y ya. ¿Ayer ganó Hatsu? Sí. Oh, se dejaron a tiro los dos, vean. ¿Qué hace Hatsu? ¿Qué se hizo?
Ahí mira lo loco. Uy, qué buen salto. Cayó en la trampa. Tú también caerás. Toma, cerdo. Bueno. Tiene como de este lado, sí, cerdo. Con la última bala. Toma. Me avisan para mandar la otra, por favor. Ey, yo estoy ready, cuando quieras la mando. Falta. Listo, ahí la mandé y me les adelanté para no hacerlos esperar más, ¿sí ven? Ah, ¿cómo me vieron ahí? Quedan 5 minutos. Ay, ¿qué pasó? Escanor. ¡Ey, el ahí! ¿Qué pasó? Envíe la que falta. Creo que ya la envié. ¡Pura! Cura que me la voy a dejar hacer, cura. Creo que ya la envié, ¿no? No, manilla, estás muerto. Lo siento, bro. Bueno, vamos 2-0, vamos. 2-0. Gente. Ahora pausaste con un clip la pantalla de Hasu, hazlo al otro. No se puede, Rachi, es que, a ver, Hasu está transmitiendo en otra plataforma, weón. Y no puedo pausarla porque ya si usted la pausa y la despausa, queda en tiempo real. O sea, así usted haga eso. Entonces, no peleen ahí en el chat, más bien denle like, más bien compartan. Ojalá no se le vaya la luz a su carro. Tiene muy poca diferencia, si está bien. Es que la puedo dejar en tiempo real, pero para ahí, para moverle y eso, después es un problema. Ya lo vio Anti, ¿eh? Y le murió muy bien ahí, ¿eh? ¡Ay, corre! ¡No! ¡Ahí era el cachazo, huevón! ¡No le pegó el cachazo! ¡GG's! 2-1. ¿Anti qué? ¡Anti! Siempre coge la invisibilidad en este mapa, weón. En cambio, Hasu nunca lo he visto con la invisibilidad, eh. Antes sí tiene un pegue fuerte, pero también va re bien. Sí, los dos, weón.
Vea pues, Hanner, no sabía. Según esto, estamos a 40 likes de los 300. Opa. Y de nuevo agarra la invisibilidad. Ah, matar a Imabu. Ah, me la hizo, parece. Pensé que con la granada se pasaba así, man. Y 4-3. ¿Se imaginan? Hasu ganar este mapa. Pum, ganar a cajas. Y tocar a jugar a rollo. Con rocket, con sniper, con sobreescudo. Pero bueno, estoy aspirando a mucho yo. Uy, qué de malas, parce. Parce, muy de malas ahí, weón. Ahí sí, muy de malas. A lo bien. Estoy pidiendo como mucho, sí. Hasu está jugando muy poco hoy. Yo creo que el huevón la cagó. Ayer estaba jugando muy bien, Hasu, y había ganado una final. Y Antivirus estaba estresado. Hubiera jugado con eso de que, bueno, continuemos la final hoy porque Antivirus quería continuar la final hoy. De pronto hasta hubiera ganado Hasu. De pronto, ¿no? Scanner, ¿por quién vas? Por ninguno, weón. Que gane que tenga que ganar y ya. Que gane el que tenga que ganar. Y ya. Krypton me enchicharronó hoy. Me hizo la 2007 ahí. Digo, Krypton, mañana va a haber un mierdero en esa final, entonces más bien pongo a Scanner atrás. No, mentira, no, se le fue el internet, la verdad, se le fue el internet. Y le coge el over. ¿Se cruzaron al tiempo? Oye, ya. Con extensión ahí todo bien, Richard. O Scanner, háganos el favor. Ah, ok, sigue extensión. Ya la mandé también. ¿Ayer jugaron dos series esas? No, ayer jugaron una serie. A ver si las cagué. Es que tiré la plasma pensando que era una fragmenta, por eso salté. Ayer jugaron una serie, ay, Johan, y ganó Hasu. Ay, barre. Y hubiera seguido jugando así como estaba, la hizo bien. ¡Y extensión! ¡Ahorita se viene! La moradita. ¡Yeah! Diría Dinamo. Bueno, ya. Recuerden que si gana
Ya anti este mapa, ya sería campeón. Y se viene la entrevista. Va a estar buena la entrevista, weón. Buena, buena, buenísimo. Bueno, muchachos, vamos 3-0. Y zona, ya la mandaron enseguida. No me dejaron ni leer comentarios ni nada. De una. Se viene la pelea del cañón bruto. Y le ganó el disparo ahí. Uy, no, 8-0. Oiga, si es cierto, Si gana anti esta, le lo dejó 8-0. ¿Cuántos mapas ha ganado? 3, ese es el último, Rizal. Papi, pero es que... No, que no importa que me mate. La primera era 4 corta, de 5 para ahí y tiene el que reiniciaba el pre, entonces era 3 de 5. ¿Cómo así? O sea, ¿esta no es 4 de 7? No, era 3 de 5. Ah, ¿la gran final ya era 3 de 5? Exacta, o sea, la gran final era 4 de 7. Pero como Anti ganó 4-0 y se reinició el break, entonces ya quedaba, era 3 de 5. Ah, vea pues. Pues tengo entendido eso. Pues igual dejémoslo jugar esta, que a ver qué. Bueno, qué pasa. Igual voy a llamar a Krypton para aclarar eso y ya. Hágale, todo bien. Luego nos ponemos a quitarla, weón, y después se arma el problema. Eso así, paradito. No, se le estaba viendo el directo al anti. Se le está lagueando el directo a este huevón. 3 de 5. Ah, la gran final ya era 3 de 5. Exacto, o sea, la gran final era 4 de 7. Ahora era 3 de 5. Ah, vea pues. Pues tengo entendido eso. Pues igual dejémoslo jugar esta, que a ver qué. Bueno, igual voy a llamar a Krypton para aclarar eso y ya. Hágale todo bien. Uy, sí se le está laqueando ya el directo al... La gente lo quería ver al final y lo dejé al final y como que se le está laqueando. Pero sí está la gran final, sí. Después se agarran de eso y tercera guerra mundial. Entonces, si gana Hasu y era 3 de 5. ¡Chito! O yo. Ah, por Dios. La cosa a veces pega, a veces no. Tiene una toda cara. Sí, dice, el reset de la gran final era mejor. Era mejor de 5. Ah, ok. Si igual ya están jugando, dejémoslo jugar. Igual ya todo el mundo sabe que creo que ya ganó Anti. Está, ahí me maté porque cayó la granada con la vaina esa. ¡Uy! ¡Qué buena granada! De todas maneras, esta era la 4 de 7, la que estuvo mal fue la anterior. Sí. Es mejor que los pare porque después para problemas. No, que se voleen bala y cuchillo y se maten.
En el chat de Anti ya están celebrando burra para todos. No, no sean así. ¡Ay, mi agua! Exacto, sé ya, ni idea, weón. Hola Carla. Qué buena escapada esa ahí, weón. ¿Sí la vieron? Le hizo la de me voy, pero me vengo, pero me fui. Esa la inventé yo. Egopetazo, manieta. No, muchachos, nos quedamos a 39 reacciones de las 300. Ay, ese man como me mató. La bala que le aguanta Anti. Pero es brutal, ¿no? Está pegando al muro. No, ya estuve leyendo las reglas, muchachos. La variante que quedó mal fue la anterior. La anterior se jugaba 3 de 5. Que bueno, igual ganó Anti 4-0. Esta es la que se jugaba 4 de 7. Entonces ya la vamos a dejar igual 4 de 7. Disculpa, ¿cuál es el primer ganador? Plata. Ya se le está lagueando el directo a Anti. Plata, money. Como 150 mil pesos. Pero es más que todo por el honor que por la plata, ¿no? Siempre es así. Vea, él lo mató en cámara lenta y todo por el lag. No. Ah, ese me murió pande, no era. Mierda. Ahí salí acá. Y si Hasu gana esta, pues seguiría el próximo mapa, arroyo. ¿Qué? ¿El segundo lugar no gana nada? Claro, el segundo lugar también gana plata. Ay, no, peor. Se le está lagueando tanto la transmisión al directo, weón. Va a tocar poner al Hachu. Que se le está lagueando al Anti, ¿no? Sí, se le está lagueando mucho. Este Hachu es muy mierdero, weón. Uf. Era ahí todo este, vale. Vamos a dejar a Hasu unos minutos, pero le está lagueando mucho a Anti. Al final, ¿qué? ¿Era el mejor de 5 o de 7? De 7, weón. El que... El primer mapa sí era el mejor de 3, o sea, el mejor de 5, o sea, el que ganara 3 ganaba, pero pues... eso no me lo comentó Krypton, entonces la dejamos 4 de 7 también por si las moscas. Esta sigue siendo igual 4 de 7. 5 minutos.
Nada, que falla ahí, parce. ¿Por qué falla, Brian? Porque se jugó un mapa más en el. En el. En la partida anterior y la ganó igual ante. No entiendo la falla. Sí, se hace reír. Ajá. ¿Mal ahí? Yo no le veo lo mal, pero bueno. O sea, hagamos de cuenta que el cuarto mapa del anterior no existió, la administración. La falla es que parse se escribe con C, no con S. ¿Se imaginan dónde deja su remonte? Ish, ish. No sé, lo tiene muy difícil, Fabián. Antivirus va ganando 3, y si Hasu gana este, irían 3-1. Tendría que ganar 3 mapas seguidos Hasu. Y a Anti solo le queda ganar 1. Ya si Anti se desconcentra y pierde, ya ahí sí sería muy áspero, weón. Aunque no creo. La verdad no creo. Por eso hay un mapa de más, Santi de pronto lo reclama y dice que ya ganó, toca que comente si se entere. No, no es que haya un mapa de más, weón. De pronto sí, o sea, en la primera ronda de la gran final era 3 de 5, pero como Krypton no me explicó esa regla y tocaba empezar rápido, yo les dije que se jugaban los dos 4 de 7 y se jugaron los dos versus 4 de 7. Y ya. Solo fue falta de comunicación, sí, la verdad. Y ya. Pero igual, vea, 3-3 esto. A dos muertes de ganar o Hasu el primer mapa o Antivirus el mapa número 8, weón. Increíble, ¿no? Oye, entonces, en fin, ¿es 4 de 7 o 3 de 5? Ya acabó. 4 de 7. ¿Ganó usted extensión? No. Ah, ok. Entonces sigue el siguiente mapa. Es que dale. El primer. Escúcheme, Anti, para que de pronto no haya malentendidos. El primer versus de la gran final era 3 de 5. Pero como Krypton no me explicó a mí, yo lo dejé a 4 de 7, que fue lo que se jugó. O sea, usted ya ganó la primera ronda. Igual esta ronda, lo mismo, es 4 de 7. O sea, a usted le hace falta ganar un mapa. O en su defecto, a su 3. ¿Sí me hago entender? Vale, vale, está bien. Listo. ¿Qué mapa sigue, Rizar? Barcelona. No, creo que la llave acá explica. Espéreme, ya miramos la llave. Segundito. La llave dice Barcelona. No, 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 parce, póngale cuidado. Es que la, sí, la gran final es 4 de 7. Uh-huh. La gran final es 4 de 7, normal, 4 de 7. El inicio estuvo bien y fue 4 de 7 que ganó Anti 4-0. ¿Cuál es el problema? Que como se empezó tan tarde, que ya estaba muy tarde, se dijo que iba a ser 3 de 5 el reinicio, pero ya como le dieron continuidad, ay, marica, exactamente, pailas, weón. Bueno, entonces, porque yo se lo dije, y el marica de Krypton me dijo que era mejor 3 de 5, bueno, parce, ¿qué papi, tiene que pero ver ya el... como no, ya como continuaron el mapa, weón, y eso qué tiene que ver si voy ganando. ¿Acaso Hasu con esta partida que ganó me empató? Exactamente. Ahí ya sí. Es decisión mía si yo sigo o no, Marit. Ya yo no puedo tomar decisión sobre eso, weón, porque la segunda... Eso, o sea, el era por el organizador dice que es 35. Entonces, por un error, en caso tal, el man me empate y me gane, ¿qué? ¿Ahí qué? ¿Mm? Por un error de los organizadores. Ya eso no es culpa mía, marica. Si se dijo desde el principio, Krypton, que era 3 de 5, pues ya gané yo, marica. ¿Por qué qué?
Pero le pregunté. Pues ahí sí, la verdad, sí, ahí sí nada que hacer, weón. O sea, yo por eso le dije que esperara y que no iniciaran el otro mapa, weón. Es que yo estoy viendo aquí la regla, Risa, y dice que el sí, primero... Sí, sale 4 de 7. Ajá. Sale 4 de 7 y 4 de 7, las dos eran 4 de 7. Es que la realidad es que las dos son 4 de 7, weón. Por eso. Sino que era por cuestión del tiempo, porque ya se había empezado como a las 9 y pico. No, pero igual la regla dice que el tiempo va hasta las 12 de la noche, son las 11 y 19. Exactamente, entonces eso fue lo que dijo, pues que termine. Dale, pónganse, Ronald. Oye, marica, siga jugando, weón, y gane, porque ya no hay nada que hacer. Ahí la mando, me avisa si empieza, por favor. Ya, y sí, mala de nosotros, weón. Por eso le dije que esperaba un toque para... Ya no hay nada, weón. Sí, ya la mandé igual, creo que ya se empezó. Sí, yo hablé con Krypton y el marica me dijo, sí, ya es cual 5, es... 3 de 5, es que la dejé 3 de 5, marica, pero como se inició en otro mapa. Sí, sí. Bueno, igual ya me mandé. Bueno, sí, ahí ya. Queda en manos del man que gane. Sí, igual si Anti está para ganar, gana este mapa ya. Y si el otro está para ganar, pues le remonta 3 mapas seguidos. Exacto. Para ti me gane, ¿qué? Ahí qué. Ok, ya la mandé, ya la mandé. Creo que ya la mandé. Espérame un segundito, ya me silencio. Chicharrón Pascanor, bienvenidos. Bienvenidos a los chicharrones que me dejan. Ay, ay, ay. Donde le remonte los echan. Sí, ve, Escanor, siempre por buen renacuajo y buena gente. Esa es mi vida. Pero a mí no me afecta, weón. Ya, en el peor de los casos, empata Hasu y gana. El que tiene el chicharrón, ¿quién es? Krypton, yo solo cumplí con retransmitir y con lo primero que él me dijo, que todas las rondas eran 4 de 7, así que yo no tengo nada que ver ahí. ¡Uy, ma! Lo mató de spawn, huevón. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ponga la de antivirus. Parce, es que yo colocaría el directo de antivirus, pero se está trabando mucho. Y segundo, hay muchísimas personas que están allá tirándome hate y escribiendo muchísimas groserías como para mostrarlas en directo, weón. Pero si quieren, le colocamos aquí una vez el antivirus. Ustedes dirán. Vea, 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 vea. Las groseritas aquí están. Vea esto. Escanor, hijo de ta 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 ta. Bueno, bienvenidos a mi vida. Ah, pa, si me pega el tiro. Qué chino tan puto, ¿no? Jaja, Cristian, weón. Pues estaban ahí las cagopas. Aquí lo defendemos. Eso, vayan a tratar. No, mentiras, no, 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 mentiras. Dejen así, weón, yo no soy de pelea. Que hablen bien o mal de mí, súper. A mí no me molesta.
Y aquí estamos haciéndoles un favor al Krypton. Así se seguirá y le haré favores cada vez que se pueda. 4-4. Este mapa, recuerden que si gana Antivirus ya gana la final, final, final. De las finales, finalísimas. Sí, el que la cagó ahí fue Rizard. Yo ya había cuadrado todo y antes ya había dicho sí, sí, hágale. Y llega Rizard y dice: ¡No es Ganor! ¡Eso es 3 de 5! ¡Qué lámpara, huevón! No, le creo. Ya había bajado yo la marea, ya había cuadrado todo. Porque pues yo me guío por lo que me dijo Krypton. De que Krypton me dijo, parce, que jueguen las dos finales 4 de 7, todo bien, yo listo. Y llega Rizard a decir eso. Se mamó. Pero bueno, estuvo chévere. Ay, no. Uf. Cerezar quiere ver el mundo arder. No, normal, weón. A mí no me cae ningún chicharrón. Llega a pasar lo que tenga que pasar. Pero bueno, 6-5. 10 minutos se consumen. Última partida. Lo había agachado. ¡Ay! ¡What! ¡Ay, no le creo! ¡Qué mentira! Le metí el tiro, man. ¡Le pegó el tiro en la cabeza! ¿Qué pasó ahí? Sálvame, bro. Me llamo Esperancita. Ay, no le creo. Cómo se pierde el anti, ¿no? Estaba a tiro y cómo se le pierde. Y ahora lo deja a tiro a él. ¿What the fuck? Sí, ¿no? Nah. Ay, Dios mío, qué chucha, parce. Qué buen spawn le dieron a Antivirus también, ¿no? ¿Será que se fue por la spawn? Sí, no lo veo. Ese man se fue por la spawn. Para él sirve mucho. Ayer fue teletransportación y fue el escudo. Parce, estamos de acuerdo las 200 y punta de personas que estamos en el directo, que le pegó el tiro en la cabeza, ¿cierto? Ahorita, en la espada, ¿cierto? Voy a dejar de carnal, vengo por ello. Hola, Dixibel, ¿cómo estás, muñeca? Qué buenos reflejos, weón. Va a salir allá. Después de esta sí va Arroyo, si gana Hasu, sí, señor Johan. No creo que espere que se desaparezca, verá. Quiere que el tiempo se consuma. Desapareció. Cayó la granada. F, papá. Casi lo corto. Delicadito, vamos. Delicadito. Ese loquillo. Uy, me pareció ver algo abajo. Ah, parce. ¿Sabes qué pasó? Es que me confundí. Había el cuerpo de él estaba ahí abajo, marica. No lo vi. Ah, no. Viste, vaina que... ¡Ah, este perro tanque me la va a hacer! Tiene la espada, el otro tiene la franco. Uf, parce. Muy inteligente, weón. El anti hablando con su subconsciente. Me la aplico. Buena, Gigi, ¿todo bien? ¿Cómo ya se acabó? ¿Qué pasó? ¿Ya se acabó? Sí. Ah, espera, que estamos acá viendo la final.
Un segundito, no se vaya del disco. Antiparse, qué pena ahí por el malentendido, weón, porque ya es cuestión de que igual usted sabe que Crypto no está y eso, marica. Pero la cuestión era que por tiempo iba a ser la segunda 3 de 5 y si no estoy mal yo lo había dicho. Pues yo no sé qué fue lo que alcanzó a hablar usted con Escanor o algo así. No, nada, yo mismo ni sabía nada, pero pues, marica, hubiese sido qué cool error, porque imagínate, ya después de haber ganado. Sí, claro. Uh-huh. Y, pero bueno, no ya pasa era culpa de nosotros, y es que como antes igual, esto, como Escanor de una mandó el otro mapa, weón, pues nada que hacer, marica. No, todo bien, marica. Hágale, papi, todo bien. Damani. Bueno, ¿qué, no, ¿qué tienes gracias, que decir, señor Anti? Escanor, todo bien. Hágale, papi, todo bien. Cuéntanos. Entrevista. Prendo cámara, ¿qué? No, mentiris. No, nada, mani. Hasu es cool el rival, ¿para qué? Cool el rival. Vale, bien ya merecido, bueno. Que, felicidades. Que le va a poner un servidor ya, en la claro. casa para que pueda jugar contra usted. Mani, tres servidores cambiamos, tengan en cuenta eso. O sea, siempre con Hasu es que cool Lidia, marita. Siempre lo mismo. Bueno, muchachos, muchas gracias, Julián. Gracias al... A todos los que apoyaron, parce. Muchas gracias. Bueno, felicidades, buena noche, descansen. Ya cuadra usted con Crypto en lo del premio, ¿listo? Vale, muchas gracias, todo bien. Listo. Y gracias a Rizar, se me olvidó decirle ahí que gracias al huevón también. Muchachos, se les quiere, gracias por acompañarme. Casi 3 horas, huevón. Qué lidie, por decirlo aquí. Qué, uy, parce, qué estrés. Estos jugadores, pero bueno, así son las cosas ahorita, entonces, ni modo, ¿no? Pasen excelente noche, se les quiere, ahí tratamos de ayudar a Krypton en su torneito y brindarle una manito porque el huevón no estaba por ahí. Así que, muchas gracias muchachos, quedamos a 10 reacciones de las 300. Pero bueno, felicidades igual a los dos por jugar, hoy en día creo que son los que más juegan. Así que damos por concluido este torneito. Recuerden que el otro domingo va a ser mi torneo de osados si Dios quiere. Y nada. Se les quiere, muchachos. Buena noche, Bariloche.